Pangea News. Muy buenos días, pueblo de Pangea. Hoy es un día de tradición Chewbacca, y wey. Fiesta, ya que inicia el centenario de los juegos Hunt and Run. Toda la capital de Pangea está realmente entusiasmada, mientras espera la llegada de los participantes a la arena. Dentro de poco, todos los participantes llegarán a la arena, donde 179 de ellos morirán para que uno solo consiga la gloria eterna. ¡Mi momento favorito en el año! ¡Ah! ¿No te da curiosidad, Cristina? ¿Quién será el ganador? ¿Será un joven o una joven? ¿Quién será la persona que esté en boca de todo Pangea por vencer a 199 participantes? ¡Ya quiero que inicie! Todo eso lo averiguaremos al final de estos juegos, Cornelius. Pero ya mejor no hablemos del futuro. Hablemos del presente para recordarles a todos los espectadores las reglas y las condiciones en las que participan estos jóvenes. Al finalizar cada día, los participantes deben buscar las respectivas guaridas o refugios donde deben resguardarse de la tormenta. Ya que si los jugadores son expuestos a la tormenta, las probabilidades de que mueran son muy altas. ¡Uy, qué miedo! Pero, ¿cómo sabrán los participantes que se acerca la tormenta? Pues muy sencillo. Cada participante puede detectarlo por su brazalete. Este será el responsable de anunciar a los participantes de todos los cambios o retos importantes que irán sucediendo durante el juego. Su brazalete será su mejor amigo y aliado en estos juegos. Y hablando de aliados, sabemos que en estos juegos venimos a luchar, no para ser amigos. Por ese motivo, las alianzas serán monitoreadas, permitiendo un total de 4 personas por alianza como máximo, y estas podrán registrarlas desde su brazalete. Aunque en ciertas ocasiones estará habilitado el pacto de caballeros, el cual será un periodo donde estarán prohibidos los combates, así que ese tiempo será muy útil para poder esconderse o encontrar su próxima víctima. ¡Uy, cuántos detalles! Ya quiero que lleguen los participantes, así que esperemos con la paciencia, que evidentemente no tengo, la llegada a la arena. No way. Hola, ¿cómo te sientes? Entiendo que estás tengo un poco sueño. Nervioso, pero... No, sueño, dije. Recuerda que debes hacer siempre lo necesario para sobrevivir. No, porque si no me voy a dormir. Espero que confíes en tus capacidades como yo confío en ti. ¿Está bien? Bueno, antes de que te vayas a la arena, quiero entregarte este brazalete, donde podrás comunicarte conmigo. Su WhatsApp. Eso es para que no me extrañes en la arena. Tengo novia. Intentaré ayudarte con todo lo que esté en mis manos. Mucha suerte. Chamale, ¿cómo se me avalanchan? Se me avalanchan el auto. Ah, ya me tiran ya. Mamá, me parece que Goku está llegando a la tierra. ¿Qué pasa? Ya me dan espacio. ¡Ay! Ahora se me minimizaba, ¿qué pasó? Para, pero si no presiona espacio, ¿qué pasa? ¿Me muero? Ah, tiene que presionarla para que se abra el paracaídas. Uy, pues mames, estamos todos cayeron en señoría de la sala, weón. Mi spot, gente. Día 2. Baño de sangre. Ok, ¿vamos a aparecer tan cerca? No mames. Me voy al centro, creo yo, para ver si hay algo. ¿Hay algo en el centro? ¿Es Agustín? ¿Neptune? Y lo demás no lo veo.
Lo que no sé si en el centro hay cosas. Mira, voy a agarrar esta piedra. De aquí, de este ángulo veo si hay algo. Si hay algo, corro. Si no, regreso por esto. Y los espero con una espada por acá o algo así. Debí promediar menos, gente, ¿eh? Un rato quiero ir al baño. ¿Se puede? La verga. Uy, despierta, si tengo sueño. A la verga, no quería que me vean el nombre, ¿verdad? No puedo shiftear, me parece. No puedo shiftear. No me dejes shiftear, tengo que verme el nombre sí o sí. Bienvenidos a los 75 Juegos del Hambre. Que la suerte esté siempre de vuestra parte. El contador, no van a poner el contador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no comienza? ¿Está bugueado? No creo. ¿Va a iniciar? No, tengo que ir a comer. Dile eso a yo, Juan, dile. Oye, de verdad, aquí no se ve si hay cofres en el centro. ¿Qué pasó? Mano, escucho voces. Fíjate en los crafteos, dice. No hay tiempo, no hay tiempo ya. Estudia, Alfonso. Acuérdate de la estamina. Es verdad, la estamina va a ser una huevada. De hecho, son 20 segundos que puedo correr. Menos, de hecho, porque en 20 segundos se me acaba toda la barra. Estamos así a que, punto no sé de si comenzar. Llegar en 20 segundos. Es momento de que decidas muy bien tu estrategia. En cuanto suene el cañón, todo dependerá de ti. No dijeron en ningún momento qué cosas en el centro, aunque es lo más obvio. Por lo general, en la cronocopia ponen cosas. Voy a agarrar igual la piedra primero, ¿eh?
Lo que ves enfrente de ti es la cornucopia. Al sonar el cañón, el pacto de caballero estará desactivado, lo que significa que pueden atacarte. Te aconsejo no arriesgarte y alejarte todo lo que puedas al iniciar. ¿No la jugamos? O puedes ir a atacar si así lo prefieres. Nadie tiene nada y todos tienen igual que perder que yo. Me la juego. Me la juego. Pero qué tantas cosas importantes puede haber. Es que ni siquiera sé. Claro, están todos en cofres. No veo ni los cofres por último. Te deseo mucha suerte. Bueno, gente, voy a ir. Si me tengo que morir, me muero ahora. Seguramente igual si es que no agarra nada, me mate un animal por ahí, así que mejor voy al centro. Piensa que está viniendo. Roberto. Esta bugueada no me puede llevar el arma. No, me pongan algo bugueado a la puta madre. Un arma, ¿sabes cómo los hacía mierda todos con un arma? Me quedé, murió alguien. Ok, un espadazo bajo 5 corazones. Papa, pan, muro de hierba, pared de hierba, roca, espada. No me sirvió de nada, de hecho. Creo que no me valió la pena realmente. Estoy pensando, creo que no valió la pena para nada ir. La puta madre, uy, si me hubiera agarrado el arma, hubiera valido totalmente la pena. Porque estaba bugueado. Porque tenía esta bala, ¿no? Bueno, esta. Flores importantes aquí, Flor negra, vale. Puede ser una trampita también. Voy a tratar de alejarme lo más posible del centro antes de empezar a ver más o menos lo que tengo. Y antes. Ah, la verga, me olvido de la camina, no sé cómo. La vida amarilla, no sé cómo recuperarla, no explicar en ningún momento. Es saturación, creo. Ok, vale, vamos. Estamos uno más, de hecho. Uno más. Apeguémonos al plan. Estamos uno más. Vale. A la verga, la. Ah, no, no, no. Esos son ¿qué pasa? Ah, what? ¿Por qué me dan a veces dos, a veces uno? Vale, entonces voy a tener que sacar palos de acá. Pudo haber sido yo uno de esos, gente. Pudo haber matado también. La verdad, sinceramente, cuando agarré la espada, pude haber matado al payaso que estaba al costado. No payaso por instante, que hacía su skin. Pero no quise matarlo. No quise matarlo porque preferí centrarme en lootear. La verdad. La brega, la estamina, huevón. Completamente de la estamina. Y cada vez que lo completo se demora en rellenar.
Necesito vacas urgente. Mina, hay minas. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Hay minas acá, eh. No mames. No me dan palos, eh. No, no me dan palos. A la verga, necesito dos más. ¿Con esto más rápido? Ah, lo mismo, ¿no? Pero sí me lo estoy dejando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ponerme más abajo. Cosa que desde acá es más fácil ver de dónde viene. Bueno, no tan abajo porque si no pierdo visión. Y de acá. Concha su madre. Ah, bueno, para hacer un... Amigo, voy a hacer primero un hacha, creo, ¿eh? Necesito madera urgente. Voy a hacer primero un hacha. No me conviene hacer primero la... la pala, porque no tengo madera. Y no hay F5, por si acaso, ¿eh? Para que digas, mira tu perspectiva con... más perspectiva con F5. No puede ser que no me den palos, weón. Solo necesito dos, de hecho, ¿eh? Tampoco me estoy pidiendo mucho. Vale, vale, vale. Ahora cuando rompa esto es probable que no me haya nada también. Ahí tengo. Has conseguido un hacha. Úsala para conseguir madera talando un árbol. 30 segundos más, tengo que sobrevivir 20 segundos más. Ok, se nos fue a todas la saturación al parecer. Está bien que haya puesto su saturación al principio. 7 segundos, aún lo puedo matar. Neptuno. Se llevó mi mesa. Ah, no, acá está. Queridos participantes, daremos inicio al pacto de caballeros. Consigue una roca para cavar grava. ¿Peleaste, Dari? Hola, Neptuno. ¿Te peleaste en el medio? Me fui al centro y... bueno, agarré algo. Había una pistola, no la pude agarrar porque estaba bugueada. Úsalo para conseguir fibra vegetal cortando hierba. Tú. No, yo me fui corriendo para atrás. Dije, no, yo me muero. Has conseguido una pala. Úsala para conseguir más recursos y cavar más rápido. Has conseguido el marco de fabricación. Este te permitirá crear objetos más elaborados. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿No tienes comida? No, no se pueden agarrar estos, ¿verdad? Sí, con clic derecho. Ah, con clic derecho. Sí, sí. Voy a explorar esta de aquí. No la voy a ver nada. Creo que no es nada de... Cuidado que hay trampas. Hay trampas, ten cuidado. Mira bien el piso. Mira otra trampa ahí, huevón. Acá hay más. Ah, la verga, hay un montón de trampas. Pues tiene que haber algo bueno adentro. Has conseguido una roca. Úsala para cavar grava. Silencio, estúpida. Has conseguido fibra vegetal. Consigue palos para crear el marco de madera. Puedes encontrarlos en el piso o en las hojas. Has conseguido una flecha. Puedes dispararlas con arcos y ballestas. Has conseguido palos. Consigue 4 marcos de madera para crear el marco de fabricación. Traje de papel higiénico, ¿qué es esto? Traje de papel higiénico, es un traje, o sea, ¿me lo puedo poner ahora?
Amigo, esto no sé si es bueno, ¿eh? No fuera broma, no, esto en ningún momento lo explicaron. Ahí veo otro cofre, hay que tener mucho cuidado. Traje de garrafón. A mí, yo me lo voy a llevar por las dudas, pero no sé si van a servir al final. Algas secas, cuero, libro y pluma, dardos. Dejo el botón, jeringa. Veneno. ¿Sabes qué cosa? Voy a hacer así. Has conseguido tela. Esta te permitirá crear objetos más elaborados. Has conseguido una pieza de traje de cuero. Recuerda que hay más tipos de trajes que te darán más resistencia a la naturaleza y en combate contra criaturas y otros jugadores. Me falta un poco. Él es más visible. No sé, gente. No sé para qué era esto, la verdad. Ignoro totalmente. ¿Para qué me sirve este libro y pluma? No sirve de nada, ¿no? Ahora irán, cada los que tienen libro y pluma se lo cambiamos por bazooka. Puta madre. Fuera broma, si nos daba más tiempo yo mataba a Neptún, weón. Porque creo que estoy más armado que ella. Viene esta huevada. Lo ponen en la oscuridad, no veo ni pincho. Esta es una trampa. ¿Sabes qué cosa? No sé si es la armadura o qué, pero tengo 5 de vida extra. No sé qué es, no sé si es la armadura de verdad, pero tengo 5 de vida extra. Ah, la papa tengo que cocinarla. Ni siquiera me la dieron cocinada. Realmente la cosa del centro, excepto el arma que no pude agarrar, era una mierda en realidad, ¿eh? De verdad, me dio un poco de coraje. Voy a probar este, ¿verdad? Esto, es un tridente, no dije nada. No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está mi pedernal? Ah, la puta madre, no mames. Has conseguido un pico. Úsalo para minar roca y minerales. Traje de garrafón. Gente, ya no sé cuál es mejor. Pero supongo que garrafón será mejor que papel higiénico. No lo sé. Quiero pensar que sí. El pedernal no lo distingo, weón. El pedernal no lo distingo. Se fue y ya. Muy pronto para hacer alianza, gente. Por si se lo preguntaban, ¿eh? Muy pronto para hacer alianza. Me pregunto si habrá más cofres acá. Me lo estoy jugando mucho igual ya por entrar. Por haber entrado todas esas veces. Hay una bajada, hay un cofre más, mira. Más balines. Oye, los balines de verdad me van a servir después. Voy a dejar una espada, creo. Que tengo dos. De pera.
Traje de pera, ¿esto para qué sirve? Gente, voy a terminar poniéndome esto, a ver qué fue. No sé si es mejor esto, no sé qué verga. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. No explicaron esto, así que... Bueno. Me llevo el traje de pera por las dudas, ¿no? Para tener otro traje. Oye, que ten cuidado, ¿verdad? Que me estaba viendo corriendo y ahí vi una trampa ahí. Vale. Bueno, bien. Necesitamos solamente entonces... Ay, weón, vi un huevón moviéndose en una... Ah, igual no hay PvP, ¿no? Igual no hay PvP ahorita. Vale, tengo que ir a la mía entonces urgente y traerle la primera arma que pueda crear. ¿Cómo eran los pantalones? Dos. A la verga, se murieron por PvE, creo, eh. Sí, cero salvaje. Hay que tener cuidado porque por PvE se están muriendo la gente. Has conseguido. Debería tener una dos cantimploras, creo. Puedes guardar en ella varias raciones de agua potable. Me alcanza. Yo no sé si los dardos y las jeringas me van a ser útiles después, pero es que, ¿sabes qué cosa? Los dardos, no sé si son los dardos o las jeringas, los que cuestan uno de hierro. Por eso no quiero tirarlos. ¿Qué es esto? Papa. Ah, no, esta comida. No, las flores me van a servir después. De hecho, para eso mismo estoy buscando, estoy guardando esto. Voy a tirar un dardo. Que más voy a usar jeringas en realidad. Es que no sé para qué sirven todas las flores. Todos tienen diferentes usos. Vale, más cuero. Y esto es... comida, de hecho tengo comida. Vale, hay más monumentos. Vamos allá, vamos allá. Hay gente que dice que solamente murió asesinado por cocodrilo. Ok, esto es un... Voy a agarrar agua primero. Ok, ¿cuánto me cura esto de agua? Mínimo 4, sé que al menos me cura 4. Azúcar. ¿Qué necesito para romper esto? Bueno, picar el piso. ¿No lo puedo agarrar? Ahí va. Bueno, vamos a regresar. Necesito acomodar las cosas que tengo encima. Y era minar, necesito era minar también. Pero bueno. Creo que el garrafón me da más armadura. No sé. No sé si da armadura como tal. Pero tengo 30 de vida ahora. Vale, acá hay cosas para minar. Necesito el hierro. Y ya, si hay un cofre por acá, me gustaría llevármelo. Ten cuidado que tiene que haber alguna trampa por acá. Pensé que era un barril. Ok, vamos a tener que empezar a cocinar la comida porque se me baja muy rápido, Acá no va a haber nada arriba, ¿no? Hay más. No, creo que arriba no hay. Y si hay algo, no sé si valdrá la pena subir realmente. Más que no por el tiempo. Vale. ¿Esto qué es? Hierro. Este tiene que ser hierro. O sea, ¿qué cosa? No agarré este. No agarré arcilla. Los sublocks murió. ¿Cómo murió los sublocks? Lanza. Vale. ¿Dónde está? Arcilla. Arcilla que podrás cocinarla en la fogata para endurecerla. No me digas. No way, permíteme decirte no way.
Era tres nomás, ¿no? Has conseguido una fogata. Con ella podrás cocinar comida y otros materiales. Ah, no lo crafté al final, ¿verdad? Pues... voy a hacerme vendas de una vez ya. No mames, es al revés, ¿no? Sí. Has conseguido un taladro de arco. Úsalo para encender fuego en una fogata. Hay una mochila. Sí, hay mochila. Vamos a crearla ahora. Creo que podemos hacer la mochila. Sí, realmente me servirá mucho una mochila ahorita. Sí, porque son demasiadas cosas. La mochila es esta. Un saco. 3 y 5. Ah, la verdad. Espero que valga la pena, wey. Voy a gastar un montón de recursos acá. Sí, es que solamente me deja llevar un stack de algo. Es que estas mochilas parecen una mierda. A ver. 2 stacks de algo. Mira, voy a dejar 2 jeringas acá y ya fue. Ah, puedo stackear acá jeringas. Ah, god. Jeringas y dardos. Es lo que no voy a usar ahorita para nada. Hasta que tenga. Has conseguido arcilla endurecida que te permitirá crear un horno. Un horno. Con este podrás fundir el cobre. Ah, y hierro no. Hierro no, solo el cobre. ¿Quién murió? El pro, what the fuck. No, que muchos puntos por serpiente. Amigo, debe estar traija la serpiente para que este me salga muerta así. A ver, ¿qué iba a hacer? Ya me distraje por eso. Vale. Esto me sirve para hacer pan. Fibra vegetal me sirve para hacer. La verdad es que sí. Ah, pero me da uno cada uno. Puta, pensé que me da 9, weón. Necesito hacer unas vendas. A ver, ¿esto me sube 5 o no? Me sube 5. ¿Cuánto se tardará en inyectarme una inyección? Tiene que ser más rápido que ponerme una venda, supongo, pero es más difícil de craftear. Deja que mandaste por las dudas, no sé para qué más necesitas, pero bueno. Ok, ¿para qué necesitaba el maldito...? Baja 5, ¿este cuánto baja? 4. Oye, me conviene hacer una de pedernal, weón. Las espadas de madera, una mierda. Espada. Úsala para defensa y ataque. Espada, creo. Bueno, esto se hace como una espada, es un cuchillo acá. ¿Quién tiene cuchillo? Tengo que hacer uno de estos. Y necesito 4
Más... Ah, ya ves, más arcilla. Parece necesitar arcilla. Voy a sacar más arcilla, de hecho, Y mucho más de esto, de hecho. Que vaya quemándose más mientras que voy a por arcilla. Entonces, tengo para uno. Necesito el triple de lo que tengo. Bueno, cuádruple, mejor dicho. Tengo, necesito tres veces más de lo que tengo. O sea, cuádruple. Al torno, sí, para el torno sirve esto. Aquí recién vamos a poder hacer lo del hierro. Mejorar la armadura y luego vemos ya el tema de la... Ahora mismo la armadura es lo más importante porque ahí está el PV. Uy, ¿dónde está mi...? Amigo, de verdad, no lo veo, Papa... Ah, bueno, vamos a cocinar la papa también. ¿Cómo hago esto? Ah, esto va acá también. Tabla, muro, pedernal, flor, saco, tela. Acá está, huevón. No puede ser que no haya visto, Puede ser que sea, se deba a la que estoy nervioso. Quiero pensar que es eso y no que de verdad estoy hecho mierda. A ver. Puede ser que un poco más de arcilla. ¿Esto qué es? Un ciervo, creo, ¿no? No lo veía, de verdad que no lo veía. Quiero pensar que en un momento crítico voy a poder confiar en mi vista. Porque así no me está dando mucha fiabilidad. A ver. Ok, pues que se cocine esto. ¿Tenemos cuánto? 18, me alcanza para dos, voy a sacar más. Un pico más rápido también me gustaría, pero bueno, no se puede pedir todo. ¿Qué sigue? ¿A qué sigue ahora? O sea, hay PvP luego. Para que tenga cuidado porque está todo oscuro, Vale. ¿Me hace daño? Vale, sí, me hace daño, 18. Hay más cuero. Digo, cobre. Bunkers para la tormenta. Pero es que eso son como 2-3 horas. Después de 2 horas todavía, ¿no? O sea, esto van a avisar según. Oye, han muerto un montón de gente. ¿Cuántos han muerto? Más de 10 han muerto. No estuve contando. Pero por lo que puedo recordar, creo que eran más de 10 incluso. Los mobs deben estar muy tryhards. Todavía no me encuentro ninguno. Y estamos en zona oscura. De hecho, debería iluminar. Sí, debería iluminar. Hoy a 12. Es que tengo mi carbón, ¿no? Más de 20, más de 20. Más de 20 han muerto, no me digas. Más de 20. A la mierda, coles. Es un montón. Se me apagó. No me digas que se apaga esto. Se apaga, ¿no? Mano, solo quedas tú. No, pues, hay que trejardearla en todo caso. Tu peor enemigo este eres tú mismo. ¿Dónde la papa? Vale. A ver. Alguien que conozca que se haya muerto, sapéenme. ¿Ese es metagaming? No, mejor no me diga nada. Puede ser que sea metagaming, no me diga nada. Aunque, ¿qué metagaming? No sabía si me lo iba a encontrar o no. Pero por las dudas no me diga nada. Ibai, dice. Ibai ni está, creo, wey. Vale, con eso llego para el altorno. Vamos a ver. Ibai, Rubio, se fueron los grandes. Negando. Vale, dos tornos es clave porque tengo que quemar un montón de cosas. Ahí vengo por más cuero. Pero no creo que necesite. Igual el cobre me lo pedirán para más cosas, digo yo. Muchas gracias, Sean, por la suscripción, mano.
3. Montón de pepitas de cobre. ¿Cómo un montón de pepitas de cobre? ¿Esto no debería ser un lingote? Ah, tengo que quemar eso también aparte. Está tryhard esto, ¿eh? Voy a necesitar otro horno, creo. Fuera de broma, voy a hacer otro horno. Y voy a sacar más arcilla, porque ya vi que voy a necesitar entonces también dos alto hornos. No, dos alto hornos están muy caros, weón. Dos alto hornos están muy caros. Aprovecho para sacar esto que necesito como 700 para lo que quiero. Por suerte en el centro me encontré un poco de esto. De hecho debería ir a buscar este en... No sé que ahora tengo una buena cueva, por eso es que no me muevo. Me van a ver acá un rato más. Pero si no estaría yo yendo allá a monumentos o algo así. Vale, vale. Vale, ¿cuántos tenemos? 10. Ok, tenemos ya para el primer alto horno, creo. Voy a sacar más cuero. Llevo más este cuero, le digo, el cobre, weón. Ok. Cuidando a los monjes, te lo roban. Sí, lo peor es que no hay PvP ni para defenderlo. Igual prefiero estar así de chill. Y que me roban a que me maten, porque me pueden agarrar por la espalda tranquilamente. Necesito un arma urgente. De verdad. Como sea, necesito un arma ahora. O sea, no sé cuál es la arma más básica, pero necesito ya. Vale, tenemos para el alto horno, puede ser. Estamos... sí, estamos hecho un horno. Ah, vale, menos mal que hice este entonces extra. Se me ha rompido el pico, vamos a necesitar otro más. Vale, centro, ahí va. Y arcilla, ¿no? Ok, tenemos el retorno. Esto nos permite hacer ahora hierro, quemar hierro. Tengo hierro encima. Ya me deja ponerlo, voy a poner un poco de carbón. Y le quito este para ponerle acá. Vale, vamos a necesitar ahora el hierro y el carbón. Y un pico mejor, de hecho. Estoy un poco harto de este pico. 18 de hierro, tengo. ¿Necesito tantos? Eso no, una vaca. Ah, una vaca. Igual no se ve el nombre, creo, ¿eh? Igual yo shifteo por las dudas, no sé si se ve el nombre. Debería verse la lenteja a través de la pared. No me acuerdo si veía el de Neptune a través de la pared. Adiós, mano. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu team? La vaca que ves arriba está que me hace de guardia. Cuando veas tres mus, cuando escuche tres mus seguidos es que tengo que salir porque hay alguien. Uno. No, ahí va uno. Tiene que haber seguido. Ok, tengo 15 de estos. Con esto me hago uno de estos. Y ya puedo, de hecho, mejorar la armadura que tengo. Concha. Ah, me hizo daño porque me lo quité. Ah, no, son balines. Esto es lo que necesito. Vale. Creo que debí mejorar primero el peto, ¿eh? Ahí va el peto. Necesitamos más hierro, urgente. Esto no es hierro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Este es hierro? Ah, sí, hierro. Vale, te digo, tenemos una buena mina. Por eso es que no nos hemos ido. Aún. ¡Ah! No nos hemos ido aún. Ya habrá tiempo ya para sacarnos la mierda. Pica carbón, también necesito carbón. Lo que necesito va a ser otro pico más rápido, porque realmente me siento muy poco eficiente esto actualmente. Creo que la entrada con piedra. No, es una pérdida de tiempo, gente. Es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo y de materiales. Mira, si aparte gigante esto. Necesitamos hacer un reinicio rápido del server para conseguir un error del voice chat por pequeños inconvenientes. Ok. Quiero ver un pequeño backup.
Tiene que haber backup, ¿no? Ok, estamos acá. Esto aún no lo voy a poner. Necesitamos esto. Con esto ya empezamos a hacer las armas. Esta arma yo vi, weón. Esta es la que yo vi. Pistola de dardos. Con cobre. Ok, vamos a necesitar mucho más cobre entonces. ¿Cuál es la escopeta? La musket. Doble canon. Vale, esta de aquí me gusta. Estas dos me voy a llevar. Estas dos va a ser mi main. Mi musket. Le voy a meter estas dos. Madera. Ok. Espera, un pico mejor. No hay pico mejor. A la verdad. Ok, nos votó a todos, ¿no? A ver, entramos sobre un play. Oh, no. Ok, lo votamos a todos. Nah, pero no llego al alto horno. Y el alto horno, ¿has visto lo que...? Y faltaba cobre, y he visto cobre, tío. Ok, esto, lo siento, se puede como... Son de querer si le habían votado. Creo que se puede catalogar como metagame. La verga. Ojalá no encontrarme con Abro, porque ahora sé que estoy más adelantado que él, weón. Ok. Mano, captura de tus cosas. Una captura de las cosas. Reinicio para rápido para conseguir el tema del voice chat. Arroba Dare. Vale. Ok, aprovecha para sacar ticket por el arma. Bueno, voy a avisar yo, pero no creo que me lo den igual, ¿eh? ¿Sí mamamos? ¿Tienen el link? ¿Tienen el clip? Buenas, solo por... Si acaso en la... Cornucopia... Siempre me atención. Pobre Pili, siempre está en mis tickets. La cornucopia... Encontré un arma en el cofre y no me dejaba agarrarla. Perdí un poco de tiempo, no sé si... Está bien. No sé si está bien. O sea, no creo que me la dé. Pero digo, por si. O sea, lo digo por si en otros monumentos va a haber armas. No, a veces que también se bugueen. Por si hay más armas en otros. En otros monumentos. Las armas solo se pueden tener en la hotbar. ¡Ah, la verga! Claro, yo tenía la hotbar llena. Vale. Dato no menor, lo voy a poner. Vale, gracias. Oye, es un datazo, fuera, vamos, es un datazo. No era bug, digo yo, ahora me voy a encontrar un arma cuando estemos en el... En alguna stronghold o lo que sea. Y no voy a poder agarrar el arma. No. Era porque lo tenía que tener en la hotbar. No se puede... Oye, es un problema entonces eso. Hay que elegir muy bien. Lo han hecho muy bien entonces, en todo caso, eso, ¿eh? Porque si solamente se puede llevar armas en la hotbar... Es un arma que te... O sea, es que te va a limitar. O sea, que máximo deberíamos llevar 2-3 armas. Sería ya... Porque te limita toda la hotbar. ¿Qué podemos llevar? Espada. 2 armas o 3. Comida. Bueno, comida puede ir en la otra mano. Bloques. Vendas, jeringas, dardos. La cantimplora. ¿Cuántos vamos ahí? Armas en la mochila. Puede ser. No creo que me deje porque es solo en escudo. Escudo no hay. Go baño, dice. Oye, no tengo ni ganas, pero voy por si acaso. Voy a ir por las dudas, creo.
a ver, pues. Go, mano, go, go, go. Consigue una roca para cavar grava. ¡Ah! ¡Mi cosas! ¡Pucha madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es el Papo Flex con un arma, con una skin blanca? Papo Ferex. Papo Félix. No, pues todavía no estará, ¿no? Mano, moriste. Moriste. Pucha madre. Puta, no, todavía no se puede entrar, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Y yo, Juan. Ahora me van a aplicar la de sniping. Bien, bien, bien. Nos están tepeando. Ah, nos están tepeando. O por lo menos veo a gente tepeándose, ¿eh? Nos están tepeando. No, se me crasha. Hola, ¿se me escucha? Me dio crash. Voy a cerrar todo el launcher por dos y luego. Y yo te di muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué tal. Hola, buenas. Joaquín, para de correr, ¿Qué pasa? ¿Cómo iba? ¿Ibas bien? Yo iba bastante bien porque, claro, no me pilló un tío con 25.000 horas. ¿Cuándo piensas echar a los putos pros de este tipo de series, Juan? Nunca, tío. Quiero que te maten. No, yo no. Quiero que te maten a ti. Y quiero que la puta experiencia. Quiero que te maten y que pase como lo descuido. Consigue cuatro marcos de madera. ¡Vale! Para crear el marco de fabricación. ¡Ay, la puta madre! Hola, ¿me escucháis? Okay, sí. Vi algo que no debía. Vale, igual ya comenzó, ¿eh? Bam, 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 bam. Vale, quería ver si estaba bien, porque a mí se me crasheó, no mames. No, encima se me está descargando algo, ¿eh? Va a demorar 30.000. A ver, no, porque no hay actualización en teoría. Ya la instalé a la mañana. Ahí va. No creo que me las encuentre igual, ¿eh? Llegan a tirar el PvP, igual ya cagué, creo. Ahora que lo pienso, esto va a ser la de rata, tengo que hacer la de rata topo. Tengo que hacer sí o sí la de rata topo. Es que en un principio está bien porque voy más rápido solo. Pero. Consigue una roca para cavar grava. ¡Hola! ¡Eli Pereira! Lo van a putear en vez de se puso su. ¡Hola! ¿Hola? Ah, espérame que tengo esto mal. Buenas, hola, ¿se me escucha? No. Sí, bro, ¿por qué se parece en la nave esta? Consigue cuatro marcos de madera para crear el marco de fabricación. Lo silenciaron, gente. Oye, no había hecho el arco yo, ¿verdad? Arco de madera, me hizo acordar, no tengo arco, weón. Has conseguido un arco. Claro, yo ahora recuerda no tengo... que existen más tipos de armas. Explora el árbol tecnológico y pon mucha atención. También se pueden conseguir otros tipos de armas en los airdrops, cofres abandonados y monumentos. Tu vida. Ahora me curo. Tengo que comer porque si no, no se me recupera. Y bueno, eso va a ser una huevada porque ya tenía la vida completa. Vale, arco, balín. Tengo patatas hechas. De comida todavía no vamos bien, así que voy a sacar más hierro. Escucho un caballo. Y puedo hacer montura, Pero yo creo que prefiero ir un poco más al sigilo. Vale. ¿Qué más hierro, no? Sí. Me está dando un hambre ahora y no puedo comer. Pero en la vida real. Bueno, tienes mi derecho de vida. Vamos a correr un poco más. Está buena la referencia, pero quiero más vida.
Se me va a romper el pico ahora, Una vaca arriba. Sí, pero tengo ya suficiente. Suficiente cuero. Así que no hay problema por eso. Pico de hierro. Pasa que creo que no hay. Voy a ver. Sí me importaría otro pico que sea mejor que este. Porque de verdad va muy lento. Me retraso un montón. Pero bueno, por intentar los crafteos no pierdo mucho. A la verga. Más carbón, la madre. Sí hay. ¡Bam! No, el concha. Como digamos que acá no sale, sí, acá no sale, ok. Una pantera. La verga, huevón. Ah, acá está. Con pico de hierro, de hecho. Sí, que hay. Pero no sé si debe ser mi prioridad, gente. ¿Qué opinan? Mi prioridad. Me quedé sin carbón. What? Me quedé sin carbón en un segundo, weón. Se consume más rápido el carbón acá que en Manila, Y no tengo. Así que. Prioridad pico. Es que iría mucho más rápido. Creo que sería como una pequeña inversión. Ok. Un arma. Con el pico podría ser el arma más rápido. Pero igual creo que tengo suficiente para ambos. Ok, espérame un rato. Voy a contar bien. Tienen razón, creo que primero el arma, No, tienen razón. Primero el arma. Aunque no hay PvP, pero es que no sé en qué momento va a activarse. Según yo, mejor era el pico porque no hay PvP aún. Pero que como tengo suficiente como para ambos, creo que entonces, en todo caso, primero crafteo el arma. Y luego estoy listo ya para. Ah, pero espérame, ¿verdad? Que cuando se craftee el arma, es básicamente tener un slot menos en el inventario siempre. Ok. Que bueno, no pasa nada. Igual espero que valga la pena, porque pues capaz solo un poquito más rápido nomás y no me importaría. O sea, no. Así no me importa en todo caso. Quiero que realmente valga la pena, por lo que va a costar al menos. Ok, ya puedo hacer el primer arma. ¿Qué es este? Madera, palo. Ok. Palo, esto y dos. Ok, hangman. Tenemos 5 balines únicas. Ah, no tengo más. Ah, no, estos son los balines. Ok, solo voy a dar una bala para probarlo, ok. Vale. Como digamos que no lo puedo poner acá, ¿verdad? No, no me deja. ¿Puedo poner la mano derecha? Sí. ¿Pero para qué? Por las puras. Ok, tenemos arma. Ahora, a quemar lo demás de metal, digo, de hierro. Debería ser otro alto horno, creo, Definitivamente debería. Pero creo que no me va a alcanzar. Y creo que necesito cobre para. ¿Para qué más necesitaba cobre? Para algo más, era. En la bolsa solo tengo. Ah, en la bolsa no sé si puedo ponerlo. ¿Probamos? Ahora se me crashea, ¿viste? No me deja. Pistola de dardos. Importante pistola de dardos, de verdad. Aunque no sé si. Pistola de dardos. Más que dardos, quiero inyectarme yo algo. Pop. Persona. A ver, párame, carbón. ¿Huh? Mira, estoy solo, No sé si fue buena idea ahora quedarme solo. Es que yo realmente creo en un principio que si es que hubiera hecho team con quien sea, me hubiera detenido en lugar de ayudarme. Pero esto se queda muy rápido en el alto horno. Pero bueno, esta no. Pero ya es hora, creo, O sea, al menos para cuidarnos las espaldas, al menos para hasta el final del día. Porque realmente al final del día me voy a encontrar con más gente que probablemente seamos team o no sé. ¿Cómo va a ser, verdad, mañana? ¿Que nos botan del búnker o algo? Vale, ahora sí me hizo el pico. ¿Quién se murió, weón?
No sé en qué momento van a activar el PvP. Meika murió. No sale por qué, pero solo sé que murió. Está muriendo más gente, no sé si está bugueado el... No me sale de qué murieron. Ah, espera, me tengo que reinar esto. Choca, asesinado por una serpiente. Debe estar puteando y rompiendo 3 Está rompiendo 3 setups ahorita. Mío, las serpientes deben estar tryhards para que la gente esté muriendo así por las serpientes. O sea, cosa, más que nada puede ser que te dé veneno también. Yo creo que si le das veneno a alguien que no sabe mucho de Minecraft, lo bloqueas porque se pone muy nervioso. A la verga. Ok, vamos a hacer otro altorno. De hecho, necesitamos cambiar uno de estos por el altorno. Vale, que termine esto, ok. Está apagado encima este, ¿no? Gente, de verdad, a la verga. Vale, a ver, acá. Ok. Necesitamos ahora el piso. ¿Qué pasó? Presiona la tecla P para poder ver el panel del sistema de alianzas. Este panel te permitirá ver quién forma parte de tu alianza e invitar o expulsar a otros participantes. Me asusté, weón. Va más rápido, ¿eh? No sé si vale la pena, pero va más rápido, definitivamente. Supongo que si lo noto, sí vale la pena. Puedes invitar a otro jugador a tu alianza presionando la tecla I mientras apuntas hacia él. Ah, solo con apuntar. Pensé que tenía que estar frente a frente. Ok, vamos a empezar a organizar cosas. Traje de pera, madera, cuero. Todo esto, lo inamovible a la derecha. Arco. Bueno, esto acá. El pico lo tiramos. Aunque se... ¡Ah, la verga! Oye, pues no sé cuánto me va a durar. No voy a tirar el otro pico por las dudas, porque no sé cuánto me va a durar, ahora que lo pienso. Flecha con el arco. Dardos tengo acá. De hecho, lo voy a poner en la mochila. Vale. Andamos bien, de momento. La mejor armadura es con metal de alta calidad. Esto todavía no lo he encontrado. Será como el diamante esto de metal de alta calidad. Ok, necesito mejorar la armadura. Necesito mejorar la armadura. Y está bien caro todo, ¿eh? Concha de su madre. 2, 3. Ok. Voy sacando carbón que me va a hacer falta. Con 3 golpes, 3 críticos. ¿Qué tenía eso? 15 de vida. Vale, me llevo el carbón que pueda mientras que se quema la de afuera. Atención, participantes. Un nuevo monumento se ha desbloqueado. Las cavernas gigantes. No puedo ir sin team. Gente, no puedo ir sin team. Aunque no hay PvP, no hay PvP, no hay PvP, no hay PvP. Si lo activan allá, cuando esté allá, cagué, básicamente. Estoy a 2000 bloques de todas. No, eso lo han puesto lejos de todos, creo.
¿Tengo para stackear esto o no? Así. Podría ir en caballo. ¿Cuánto está esto? Lo del caballo. Había, ¿no? No, estoy perdiendo tiempo buscándolo, creo. Sí había, pero no sé dónde está. Estoy casi seguro que había. No, la verdad es que no estoy muy seguro de ir, ¿eh? No estoy tan seguro de ir. Creo que si no estoy seguro no debería ir. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal, bro? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No confío en él. Bro, y todo lo que quieras hasta que prendan al PvP. Cuéntate con él. Podríamos tratar de ir a la caverna juntos, ahora que lo pienso, eh. O sea, no necesariamente como team, solamente. Oye, ¿quieres ir a la caverna conmigo? ¿Quieres desarme? Ya no lo veo igual, Capaz se cagó encima. O sea, cualquiera se cagaría encima encontrando otro. Yo no me asusté, pero porque había PvP, porque tengo un arma, no mames. Pero este mec no parece ir. ¿Qué cosa? No parece tampoco tan. Yo creo que mucha gente no va a ir, ahora que lo pienso, eh. Es que. ¿Sabes cuál es el problema? Va a ir por otra hija. Si llegan a activar el PvP allá, básicamente cagué. O sea, GG serie, GG Rivals. Ese está a 1000, 1000, 1000. Este está a 1900, 2000, 1000. Hay uno que está en la cueva número 6, está a 900. ¿Eso qué es? Ah, es un caballo. Ay, la puta madre. Voy a tener que acostumbrarme a ir con el arma en la mano. Trampas, ¿verdad? Hay trampas, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿verdad que hay trampas? No he hecho no he hecho botes. Mira, lo peor que puede pasar. Bueno, lo peor que puede pasar en realidad es que me maten, pero. Por otro lado, lo peor que puede pasar, entre comillas, es que. Simplemente llegue y no haya nada. Si es que no activa el PvP, eso es lo peor que puede pasar. Si activa el PvP, lo peor que puede pasar es que me maten. Quiero pensar que he puesto cosas buenas, cabrones. Quiero pensar que he puesto cosas buenas y que va a valer la pena ir para allá, porque sí que me la juego mucho. Me la juego más de lo que me gustaría. No, porque la gente ya tendrá team. Si activa el PvP, tiene alguien que les cubra las espaldas, ¿sí o no? Y tenía igual por tonto, puede ser, ¿eh? Porque tiene dos oportunidades de ir con team. Pero realmente creo que un team me va a ralentizar a este punto de la partida en la que tienes que tomar decisiones rápidas. ¿Dónde está la cueva número 6? Ahí está, estamos a 600 bloques. Decisiones rápidas. ¿Era el sí o no? Agarré el sí porque me podía detener a mitad de tiempo. El no puede ser que me arrepiento. Esto no sé si es algo. No sé si es trampa, eh. Cuidado que esto es trampa, creo. Jabalí. Arenas movedizas. No sé qué es eso. Vendas. El chiste es no pelear. Si voy con la mentalidad de pelear, es que directamente mejor no voy.
Yo estoy yendo con la mentalidad de no pelear. Está con esta puta madre. Activé algo, Activé algo. Claro, estamos ahora y me da... Tengo que mirar al piso, adelante, que no haya nadie. Estoy haciendo 80 bloques. Voy y me regreso casi a donde estaba, porque donde estaba casi que no había mucha gente. O no debería haber tanto tryhard. Para eso desfarmé los puntos ayer. Estas eran las entradas de las caves y adentro tendré que lootear. O sea, tendré que entrar para lootear. Hay gente aquí. Puede ser bueno porque puede haber team. O sea, puedo agarrar team acá. Si han venido, no son malos. Buena, buena gente. ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué te veo así? ¿Cómo así? Ah, es que... Darik, ¿tienes team? ¿Tienes team? No, de momento no. Quieren... Darik estaba a mi derecha. Él estaba a mi derecha, os lo juro por lo que más queráis. Ah, sí, sí, sí. Sí. Yo voy para el centro, para la cornucopia. ¿Cómo te has hecho eso? No sé, me lo he encontrado, me lo he encontrado. Escuchen, va a venir gente acá, porque acá está la cueva número 6. Si quieren, nos unimos hasta que pase todo esto. Ah, y luego, no hay PvP ahora, ¿no? No, pero lo pueden activar en cualquier momento. O sea, lo digo por si quieren. Te he invitado. A ver. Métete, brother, si quieres y confiamos en ti un ratito. Va, voy a entrar un rato a ver qué hay. Ok, hay gente que me cubre las espaldas por ahí. Más o menos, ¿no? O sea, yo supongo que podré ver si lo matan. O sea, si los matan, salgo, básicamente. Ay, verga. Me asusté, weón. No me preocupa porque estoy más armado que ellos. ¿Estás en una alianza? Ah, recién estoy en alianza. No veo ningún cofre, no veo nada. Supuestamente estoy acá en la... En las cuevas ya. Ellos se quedaron en la entrada, pero porque saben. ¿Me oyes? Sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Tío, ¿qué hay aquí, tío? Ha salido un aviso, ¿no? Que habían en las cuevas. Te pusieron diferentes entradas y según acá hay loot, por eso he venido yo. Sí, pero el loot yo creo que el propio mineral, ¿no? Ojalá que no, sí, porque acá algún cofre habrá, Sí, tiene que haber al menos un cofre, no creo que lo anuncien así como para que no haya nada. Uf, pues no. Esto parece la típica lugar que te vienes aquí con los colegas a sacarte un anillo de oro. No creo. Ojalá que no, güey. Porque venía por las puras, si no, yo he venido acá. Buah, para... Buah, pero el material que hay aquí, bro. Yo vine acá para lootear armas. Yo quiero balas, armas. Alguna... No sé, metal de alta calidad. Son cuevas de mierda, ¿de verdad? Cuevas de mierda. Metal de alta calidad, estoy viendo ahí metal de alta calidad, creo. Mira, se me llevó algo, me llevo esto. Pero es que no me gusta estar acá entonces minando. ¿Darik, me oyes? Sí, ¿qué pasó? Hay dos versiones aquí de las cosas, bro. ¿Compartimos loot o vamos a joder la trío, los chavales? Como veáis, ¿eh? Yo en lo personal acabo de encontrar un cofre y no hay gran cosa, ¿eh? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que había? Balas, unas jeringas con poderes, tío, y poco más. Okay. De verdad, te lo juro. Depende de las jeringas, puede estar OP. Pero... Sí, te digo lo que es jeringas de nada. Si tienes fuerza y eso, o bien instantánea, está medio OP igual. Pero, como quieran. Están... Bueno, no es daño ni nada, pero son curaciones, o sea, no están nada mal. ¿Qué es esto? No lo puedo picar, esto no sé qué es.
Hay un cofre acá. Batería. Oh, vamos. Esto es lo que quería. Ah, no puedo llevarlo, ¿verdad? En el... Vale, vale, ahora vale la pena. Ahora vale la pena totalmente venir solamente por esto, gente. ¿Por qué no puedo hundir estos balines a esto? Cajetilla de balines. ¿Aquí qué? ¿Puedo guardar balines? ¿Llove, está afuera? No, no, estoy abajo yo, bro, también mirando. Ah, vale, está, vale. Está infinito, de materiales esto. Sí, es que yo lo que haría sería pillar más. Escuche, sí, tengo, lo más importante. Tengo traje para ustedes. ¿Vieron que yo tengo un traje de garrafón? Sí. Tengo un par de trajes acá, por si, no por si quieren. Has conseguido una venda. Recuerda que hay muchos más vida, objetos, ¿no?, que te ayudarán a pues curarte. La verdad es que no sé qué me da, pero... Mucha atención. Uy, 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 aquí hay un material que brilla mucho, ¿eh? O airdrops. ¿Bro? Ah, ese no debe ser el metal de alta calidad, si no me sí, equivoco. Sí, pero ese no lo puedo picar, ¿no? Con el de... No, tiene que ser pico de hierro, si no me equivoco. Pues pilla hierro. Hierro y cobre hay que pillar, porque si no hacemos el horno de vale, cobre... Vale, vale, no yo voy pillando hierro y cobre a full, tío. Sí, yo también. Pero es que he pillado azufre también. Jeringa de absorción y regeneración, este es God. Gente, solamente por esto ha valido totalmente la pena. Escuchen, he visto un cofre y me encontré una escopeta. Así que, cositas ahí. Aquí hay una dungeon, parece, ¿eh? Vale, he encontrado un cofre, tengo... Ven aquí, Agus, ven. Hay armas aquí también, de favor. Ahí, fíjate. Ahí está, mira, estos son los piolas. De hecho, estos trajes, mira, traje de Johan, ponte ese, el que te acabas de encontrar. Hay un traje de... ¿El de batería? La polla. El arriba, ves un traje de Johan, dice. Pucha, algo de flecha no voy a necesitar, ¿eh? A ver cómo te queda. Y fíjate, más bien que te sube, si te sube vida o algo. O armadura. Tengo un revólver antiguo no. De mierda, bro. Es, yo no me veo. Eres Johan. Tienes la skin de Johan. A ver, acá hay arma. O sea, ¿a ti te han dropeado una escopeta tochísima o normalita, Darik? Pues la primera que se puede craftear, creo que es medio la básica. Ah, vale, es medio rara, ¿no? Vale, vale, es que manda una pistola mala. Vale, acá hay una blaster. Bufone blaster, dice acá, por si quieren. Tú, yo dejaría de picar, Agus. En los cofres te dan ya pepitas de hierro y cosas así. Voy a ver cuánto se tarda en ponerme esto. Ya he dejado de 3 picar. Segundos. ¿Cuánto esto es esto? 8, o sea, 2 corazones más, 4, no, 4 corazones más. No, a ver. Es enorme esto, señores. O sea, enorme. ¿No? ¿El qué? ¿Estáis en un puente? Decime que sí antes sí. De que mal. Vale, vale. Sí, sí, somos nosotros. Bro, pues vamos sí, al otro. La jeringuilla tiene que estar rota, ¿eh? A ver, el traje. ¿Había dos trajes, Darik? Ahí dejo uno de pera. Igual no sé cuál... Mira, te dejo dos ahí. Hay un traje de chancleta y otro de pera. Ponte el que quieras, es que no sé para qué sirve. Ah, vale, pero bro, mira, yo quiero... De pera. ¿Esto qué es, Darik? Esos son vendas, son vendajes. ¿Se dice vendaje? A ver. Sí, aquí está. Ah, no, pues tienes traje de pollo, tú, ponte esos. Traje de muñeca, de pollo, ponte el que tú quieras. Realmente no sé si aportan. Y te como que... Pero de pollo, cuidado. Te hace más bultoso, a ver, ponte el de pollo. ¿Cómo me lo pongo, tío? Póntelo en la mano y dale como si te hubieras poniendo una venda. Unos 10 segundos te tarda, pero te lo... Te digo, no sé si sirve, pero... Y no sé cómo quitármelo también. Darik, mira cómo me convierto en un pollo, por favor, me hace ilusión. Chavales, tengo una doble canon. 4 segundos y seré un pollo. ¡Traje de ketchup! ¿Qué es eso? Es un pollo rotizado. Pensé que iba a ser un pollo de Minecraft. ¿Qué es un pollo? No me veo, tío. No puedo hacer el... Abre el inventario. En el inventario te ves. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Más cagado. Oye, Darí, ¿no ves una pistola aquí, tío? Tirada, no entiendo. Sí. De hecho, la dejé yo. Para que, o sea, pensé que ya tenían ustedes. Agárrala o déjala ahí para que despawnee. Para que nadie más. Bro, agarre. Bro.
Sí, diga. ¿Hola? Sí, sí, ¿qué pasó? Hola. Aquí hay una pistola. Cogin Baby tengo. Double Cannon. Double Cannon es God. Le recomendaría llevar incluso dos. Es la que usábamos en el juego, ¿no? Ok, hay que tener cuidado porque hay bichos acá, ¿eh? Ok. Sí, hay bichos, sí, chavales, cuidado. ¡Un bicho raro! A ese no te acerques porque tiene 100 de vida. No sé qué quieres pelear con él media hora. Yo me iría. Tenemos pistolas, ¿eh? Podemos ver. A lo mejor. La pistola quitaba 20, balas, ¿eh? Supongo. Son muchas balas. Pero me está siguiendo el hijo de puta este. Bro, un mineral súper raro que brilla una barbaridad. Pero no deja picarlo. Sí, sí. Ese es bueno. Para las armaduras, ese es bueno. Ella es medio. Verga, no puedo agarrar la estupidez esa. Voy a guardar. No para de seguirme el mongolo este, la tortuga, tío. Estoy agarrando todos los cofres, ¿no? Voy un poquito atrás, pero veo algunos. ¿Mi cantimplora? Ah. Bro, para ir más rápido, si pulsas doble clic en cualquier cosa, Agus te lo pilla todo. Ay, no, lo sé. Vale. ¡Bro! ¿Pero cómo salta tanto el mundo este? Dejé un arma, ¿no? Dejé un arma. ¿Tienes puesto el traje de Johan ya? Sí. Vale, me dejo el de pollo, entonces vamos a hacer los subnormales de salud. ¿El timer de arriba qué es? Puede ser que sea activar PvP. Qué pesado es este animal, tío. Me sigue hasta el infinito. Esto es como una Mindshare, ¿no, gente? Ok, si es que se activa el PvP, cuando termina el tiempo nos juntamos. Claro, yo no sé vosotros, pero yo en plan odio tradicional. De hecho, si me empezáis a disparar o a matar, ni me voy a mover, en plan matadme, ¿vale? Va. Sí. La gente aquí por dos. Igual. Simplemente veréis un clip mío en Twitter diciendo, me cago en los muertos. Ok. De hecho, me podéis quitar rápido. Yo tenía espada antes y tú no, te podrías matar, yo no. No, mira, Jove, me ha podido matar sin ningún tipo de problema y ha preferido literalmente timear porque sabía que aquí hay calite. Hombre, vamos a ganar. Vamos a ver. Lo que me está tocando la polla este, tío. Es que no me dejas ir nunca. Ayúdame, llevo media hora dando. Bien, por fin. Joder, y no me da vaya nada, timing, cabrón. Y Juan literal, bro. Sí. Tío, tú eres un pollo pero asado. Doce vendajes, Pantera. Solo se puede llevar 9 balines. Qué mierda, ¿no, Rey? No, yo llevo 30 y pico. No. Me deja llevar 33. ¿Qué dices? ¿Por qué no podía coger? Estos no me deja cogerlos ni tampoco, Creo que están bugueados estos. Ah, vale, estos son bugueados. Vamos. Si en 50 segundos estos, juntaros, chavales, Del tirón. Y vamos, lo investigamos solos, que no pasa nada. Nos aseguramos. Las jeringas son buenas, Curación instantánea 2. Las rojas. Bro, lo que me raya es que luego no nos están dando. Necesitamos hacernos las armaduras de metal. Entonces yo. Ya, yo estoy pillando todas las pepitas de hierro y de cobre. Yo no, tío, porque me he quedado sin pico. Y no tengo pedernal, bro. No sé qué. Bueno, lo que aquí no podemos fabricarlo, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Voy a... No, pero en plan, yo no con el pico, es en unos cofres, que hay pepitas. No sé qué dejar. Ya, pero es que, bro, podríamos conseguir muchas pepitas picando, ¿no? Aquí. Sí. Igual, yo les recomendaría agarrar todos los cofres que se puedan, porque pepitas en realidad hay en todos lados. Y acá están como muy expuestos. Agarremos cofres y diría que no vayamos ya si están todos a raíz. Tiene mucha razón aquí, el señor Darik. Dardo de... No tengo lanzadardo, gente. Queridos participantes, ha finalizado el pacto de caballeros. Ok, nos juntamos. Ahora veo y ya no estoy en el team. Puta, no mames. Ok, no sé para dónde están, pero creo que estaban para allá, ¿no? Está poniendo
pone nervioso que no lo tenemos. Llove. Ah, vale. Otra pistola aquí. O Darik, tengo una escopeta, chavales. En plan de doble, de las que usaban en el tutorial. Yo eso tengo dos. Está de bueno para. Bueno, está de cerca. Vente, 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 te doy una, Darik. Tengo. Justo tengo aquí. Ah, bomba, bomba. Yo creo que es lo único que dan, ¿no? Sí, pistola y la de esto, no, me estoy tomando todo el rato. Vale, ¿quieren que nos juntemos? Porque hay PvP, oficialmente creo. Sí. ¿Tú cómo has bajado de aquí, yo, bajando, ¿no? Por las escaleras. ¿No? ¿Dónde está? Ah, pensé que era la cabeza de alguien. What the fuck? Pero yo te he visto subiendo y ahora ya no te veo. No se puede ver el corte ni siquiera, eh. No veo a nadie. No sé cómo bajo, me voy a poner. Ah, te veo a ti. Ahí he dejado una escopeta de esa, bro. Yo llevo dos, para no tener que recargarla. Sería lo mejor. Que pillas. Sí, por dos, yo también tengo dos. Sí, pues. Píala. La he dejado aquí. Mindsart. No podemos ver a la gente en nuestro. Duración 5 minutos. Esto está roto, pero es que no puedo llevar más. No puedo llevar más directamente. Me llevo este. Vale, ¿quién está ahí? Ah, vale, este team. Que estamos relativamente cerca, así que. Muchas mal. No quiero gastar balas en esos estúpidos. ¿Os han dado las armas rotillas, brothers? Yo supongo que sí, vamos a todos. Las notas nuevas. Solo tengo las básicas, de momento. Sí, yo también tengo. Hostia. La pasera. Generar por completo todos los recursos de la cobertura de las armas. Ah, o sea que mañana podemos volver acá. Mañana se puede volver acá. Hostia. ¿El E de eso? ¿Los cofres fuera? ¿Eh? El aviso que acaban de decir dice que borra los cofres que crean los jugadores, bro. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Entonces la casa que tenemos. Claro, no, no, no. Se vuelve a fabricar. En plan, las paredes, la piedra. Eso es lo que he hecho. Batería, ¿cómo? Vale, salimos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Quieren irse? ¿Dónde estás? Parece que sería una salida, ¿no? Bro, estoy mimetizando. ¿What the fuck? ¿Se bugueó? Tú, hay que hacer dardos, ¿eh? Están muy chetados. Con la armadura primero, pero los dardos flipa. Acá hay una escalera que nos lleva directamente hacia afuera. ¿What? Hay que tener cuidado con esta escalera que puede entrar gente por aquí. No, pero no subí arriba del todo. Darik, soy un hot dog y me han dado un traje de hot dog, bro. Sí, acabo de ver, entré la referencia. Muy loco, lo que acaba de pasar aquí. Lore. ¿Saben qué cosa? Si se encuentran. No me lo puedo creer. Jeringas amarillas, pónganselas. Si les sobra, en vez de dejarlas en el cofre, pónganselas. Las que las jeringuillas, ¿no? Las amarillas te dan 4 corazones extras por 2 minutos, creo. Pero bueno, por las dudas. Ya, para que no la coja otro, vaya. Sí. Allí hay lava, ya no habéis avanzado más de aquí, chavales. No sé, ahí viene un mosquito. Guapa, ¿ahí qué es? ¿Dónde la lava habéis ido? No, por eso, intentamos ir a la lava. Vale, habrán cosas más chetadas. Yo diría de que si. O sea, si quieren seguir explorando, piola, pero que sepan de que va a venir gente acá. O sea, esta es una. Las cuevas, todas las cuevas creo que son una sola. Pasa que son diferentes entradas. Ah, hostia, no es mala eso. Sí. Hay que tener podemos cuidado. Intentar asomarnos, Vale, como verdad, hemos entrado por la 6 y está a 300 metros. Si quieres, intentamos asomarnos, Darik, y lo que le he dicho a Jove, si hay peligro, lo hago fuga, ¿sabes? Fuguita. Va. Sí, como vean, yo llevo. Llevamos armas, coño, que al final. No sé cómo se da esto en shooter, pero nosotros vamos a dar, ¿vale? Solo 16 vendas puedo llevar. Cuidado, ¿no? ¿Me acompañáis? Que no me quedo ahí solo, bro. Estoy aquí. Wow, me da miedo caer, Ah, chill. Aquí se puede avanzar. ¿Tienes otra antorcha, bro, para ponérmela yo? Ay.
Aquí está más tocha la cosa, Darik. Cuidado, hay un bicho arriba de ustedes. Hay un bicho nuestro, arriba nuestro, dice. Murciano. Hay como un murciélago grande. Así lo ven. Es verdad. Le doy para el piso, eh. Bueno, hay dos. No, dale. Vale, dale. Ok, empezó el PvP. Venga, media hora para entrar para morirse. Por culo que ha dado, tío. Jove, ¿tienes carne hecha, tío? No. Ah, tengo no hecha. ¿Aquí hay mejores cosas en estos cofres o qué, señores? Yo cogería vendajes sobre todo y las pepitas de cobre y hierro. A ver. Dice que los trajes te cobran un disparo. La pala sobre todo tiene pinta que va a ser lo tocho, chavales. En el de mods. Ok, ¿sabes qué cosa? Traje de sol, Jove, este es tuyo, bro, porque tú eres un sol, hermano, pues ya está, mira, aquí te lo tienes. Sí. No, lo tengo también, lo he encontrado ahí atrás. Picho, lo que me dicen es que el traje te cubre de una bala. De lo que sea, al parecer. Si sea de sniper o de... Pero te cubre una bala. Así que está bien llevar uno extra, quizá. Yo, rollo sniper, ¿no? De... O sea, rollo sniper. Sí. ¿Y baterías qué son? No tengo ni idea, pero por la duda me las llevo. Parece difícil de craftear. Igualmente, ¿eh? Sí, yo las estoy llevando porque parecen... Yo soy un traje de ketchup también. Ok, me empiezan a disparar, cuidado. No sé de dónde, lo peor. Atrás, soy yo. Ah, no, me está disparando alguien, ¿eh? ¿Seguro que estás disparando, seguro? Sí, hostia, yo estoy disparando a un bicho. Ah, vale. Escuché como que me la daban a mí. Hostia, pues rayada. Vale, Jove, intentamos llegar a algún... Está mal, yo creo que esto ya está, ¿eh? No hay nada más. O sea, creo que no podemos llegar ni a las otras zonas, ¿eh? Porque, bueno, a ver, claro, con piedra infinita. Yo sudaba, yo me iba. Uf, que no sé, yo vi. Me bajo vida esa calle de mierda. Es una valla, no es un bloque y medio. Bueno. Claro. Me queda. Ok. Eso es lo que me raya a mí, tío. Que nos estemos dejando el arma buena, tío. ¿Dónde estás? Aquí estoy con Darik. Adelante. ¿Qué es eso? Ah, vale. Ven, ¿verdad que puede marcar cosas con X? Acuérdense. Sí. Vamos por aquí, bro. Vale, vamos por ahí y si no hay nada más, yo diría ya a irnos. Sí, porque si os dais cuenta, se repiten todo el rato, constantemente. Sí, es lo mismo, o sea, creo que tenemos casi que el... Sí. Vamos una más por si acaso. No lo veo, ¿eh? Ah, vale. Estás subiendo tú a una torre, ¿no? Yes. Ah, vale. No hay nada, bro. Lo mismo, bro. Esto está embuclado, chavales. Vámonos. Hay que salir por la cueva 6 porque si no, no sé volver, ¿eh? No, un pesado de estos no. Vámonos. Que las tiran lingotes, creo, Dime, bro. No vamos, dices. Sí, ¿no? Ha dicho August, ¿no? Ah, vale, sí, nos vamos, Yo estaba ya cogiendo la última cosilla. Nada, es que los cofres se repiten. Este es el loot, pues yo ya no quiero más de eso. Sí, ya tenemos suficiente. La verdad. Me está tocando la polla una tortuga de estas, tío. Un armagedón, bro, le estoy dando. No, que tienes 100 de vida, vete. Ahí lo vete, que tienes 100 de vida. Vámonos. Ok. Vale, yo te sigo, bro, y a ver. Darik, ¿te quieres entonces quedar con nosotros, bro? ¿Te caemos lo suficientemente bien? ¿Cómo lo ves, bro? Yo con 80 puntillos lo metería instantáneamente. Sí, yo también. Además, es que su presentación de botella de agua de 50 litros me ha matado. ¡Atención, participantes! Nuestros queridos patrocinadores han iniciado los desafíos del día. Ah. Al conseguirlos, podrán obtener un radio de suministros como recompensa. Deben completar el desafío antes de que el tiempo termine. ¡Mucha suerte!
¿Y qué desafíos habla? Claro, claro. Entonces te quedas, ¿no, Darik? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Vamos! ¡Nuevo fichaje, chicos! Nuevo fichaje, chavales. Soy Florentino Pérez. Vale, Darik, tú tenías base o algo con cosas. Nosotros teníamos como una... Yo era un hueco en una pared. No, es que no se puede llamar Ibas. En plan, para guardar cosas, ¿sabes? Nuestros con patrocinadores han establecido desafío, mata mosquitos, pero si he matado, mil. Consiste en eliminar mosquitos. Chavales, he matado 1000 y ahora no va a haber, tío. He matado 1500 mosquitos y ahora ya, por lo que quiera que sea. Estábamos en Costa Rica antes, matando mosquitos. Bro, estaba yo literalmente en Kai. Soy tu salvador, papi, dime gracias. Una luz de verano, temperatura perfecta, los mosquitos molestando. Tengo un traje de cucaracha. A ver, estamos matando a alguien y tú estás cantando la cucaracha, la cucaracha. Uf, cuidado, puede ser duro. ¿Cómo cantando? La cucaracha. No, un traje de cucaracha me he encontrado. Pero tú imagínate, bro, tú siendo una cucaracha, pegándole balas a un pavo, diciéndole la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Y el pavo en el suelo. El tío en el suelo y tú bailando. La real emotiza. Nada, chicos, es que ahora justamente, no sé si lo sabéis, pero los mobs de los mosquitos están deshabilitados. No, ahora no aparece ni uno. Tenemos 8 minutos, bro. Yo no salgo de la clase sin matar un puto mosquito. No, yo tampoco, bro, pero ¿dónde coño están, bro? Hay que ir buscando como regresando a la... Sí, porque allá... Agus, detrás tienes una tortuga guapa. Corre, nomás, corre. Es un pérdida de balas. Me lo dice en plan rollo, jodido. Dios jodido. Mira, otro coleguita por aquí. ¿Cómo bajamos por aquí sin matarnos? Es que de verdad. Ay, encima tenemos que regresar para montar el bicho de mierda. Está comiendo palos, me como todos los palos. Perdón. Ahí he puesto una piedra. Y coger agua. Tienes cantimplora tú, ¿no? Sí. Darik. Pilla agua entonces, bro. Qué guapo que desactiven los mosquitos. Ahora el desafío es matad un mosquito. Los mosquitos, 2 puntos. Deshabilitado por completo del juego, tío. Que no entiendo. El Rich, mierda. Estaba yendo a por el Weaver, tío. Más que no. El relajo de los planes. Ojo, ¿no? Un mosquito, Dale, mátalo. Ah, mátalo. ¡Excelente! ¡Toma, pavo! Se pone en el sniper ya. Por culo, bro. Las has sacado el bazooka, tú. ¡Lo matamos tú de hachazo, ¿sabes? Lo matamos con todo el... Lo que ha looteado la mina lo ha gastado el mosquito. Me dio algo de suministros. Vale, bomba. Ahora es cuando le ha dado una katana doble para matar a 2 jugadores a la vez. y nos hace los dos. Que no me conviene igual ir solo. Traje de calceta. Sí, de coña. ¿Por qué te has quitado tu traje? Ah, se quita el traje. Ah, es que nos pegaron, nos dieron un golpe. Puede ser que sea por eso. Ah, sí, quita 2 corazones. Qué putada, no puedo rolear de mí mismo. Mi ego, tío. Verga, no tengo ni un traje. ¿Dónde has encontrado el mosquito? A lo mejor le pones a más, Darik. No, me estaba siguiendo, me encontré en la mid. Tengo un traje. Dos, uno para cada uno. Sí, a ver, vale, pues, vale. De lo que sea. Cucaracha y ketchup. ¿Os gusta que sea un calcetín, yo? Me encanta, yo, de verdad. Elegante. Mira, yo voy a comprar en la peor salsa del mundo. Ketchup. ¿Qué soy yo? No era cucaracha, era cuchara. ¿Qué es, no? Era cuchara todo el tiempo. Todo bla de plástico, tío. No se lo ve, bro. Yo pensaba que ponía cucaracha. Y es una cuchara básica. Tú cantándole la cucaracha, gente vestido de cuchara, bro. El menos disléxico, literal. Oye, un mosquito ya así, ¿no? Ya va a tocar. Queda 5 minutos y yo por lo que quiera que sea.
Ni un mosquito, tío. Fuera de coña, bro. Si aparecen aquí, deberían estar... ¿Sabes qué me raya? Yo ve que a mí me aparecían cuando estábamos looteando allí, bro. Al fondo, al principio de la mina, ¿sabes? Ya. A ver, ¿y cómo se llega a la cueva 6? Tenemos muy mal el situado, ¿eh? No, no, esto es fatal. De hecho, yo no tengo ni hambre. Vamos a morir aquí de comida. De hambre. Ten, ten, ten. Creo que son patatas. Sí, pero las 6 tenemos que ir para arriba. Igual, no recuerdo por dónde bajamos ya. O sea, de última podemos salir por donde sea y seguir la entrada por arriba, pero... ni sé cómo salir ahora. Ay, concha. Aquí creo, ¿eh? Sí, creo que aquí. Vale, vamos. Bro, me pica que... O sea, no me pica el mosquito, eso es lo que no me pica. Simplemente en cuenta y si el cementerio está lleno se caerá. ¿Puedes subir? Además, ahorita, les digo, ahora que salgamos es muy probable que haya gente en la entrada, así que vayan con armas o vayan ya con la mentalidad de matar. Yo voy plata o plomo, cabrón. Vago. Y yo, ¿qué cojones? ¿Dónde estás tú, Jove? Aquí. Dale, vale. Ah, vale. Qué locura lo de los mosquitos, tío. No, no, es muy loco. Yo he matado real 4 o 5 mosquitos, ¿eh? Me meten el desafío ahora y no hay, tío. Por aquí no es. Vale, vale, sé dónde estamos. Sí, 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 es por ahí, por ahí. ¡Mosquito! Dale, 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 llove, dale, mátalo. Chúpala. Buena. Ojalá otro para mí, tío. Tiene que aparecer otro, bro. 3 minutos, ahí va. Un subnormal tortuga. ¿Lo escucho? ¿Escuché un mosquito? No, 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 era la tortuga esa. Tu puta madre. Mira, tengo suministro, ¿eh? ¿Qué has escogido tú, Darik? Y yo de momento nada, creo que tienes que... Vamos a hacerlo a la base, mejor primero. Vale, vale, sí, perfecto. Bro, un mosquito más, chavales. Yo creo que habría que coger una a cada uno, Sí, necesitamos un puto mosquito, bro. Buscarlo, buscarlo, vamos a buscar el mosquito, trosco. 3 suministros, Scott. Que yo creo que buscarlo es simplemente ir para afuera, pero bueno. Sí, va a aparecer en algún momento. Me quedo sin comida, No me gusta que me esté quedando sin comida. La cueva a 100 metros, pero por lo que quiera que sea, me siento muy lejos. Tío, un puro mosquito. Esta es comida, ¿no? ¿Esto no es comida? No, no es comida. Si el traje que tenemos llama mucho la atención, eso sí. He tirado vendas, Dari, ¿las puedes pillar? A ver. Vale, no, no. Hierro en bruto, sí. Vamos. Oye, por lo que quiera que sea, la patata me cura uno de carne, Jove. Y tienes que cocinarlo. Ya, 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 es que tengo cosas crudas para darte eso. Escucha, tema comida también está complicado porque no hay ni zombies para comerles las carnes. Ah, escucha la vaca, voy a matar la vaca. Sí, sí, la he visto. La cocinamos. ¿Cuánto te queda para el mosquito? ¡Hola, verga! Uy, queda... sorry, te vi, ¿verdad? Que no, hay PvP. Ni idea. No pasa nada. Queda un minuto, bro, para el mosquito. No entiendo. Tú, pues, hay que encontrarlo. Lo tengo, chavales. ¿En serio? Sí, sí. Bien. Vale, ya estoy chido. Vale, oficialmente no vamos, no sé cómo. Igual intentamos irnos. Radio de suministro, vale, vale. Oye, nos tenemos que ir de aquí ya, en verdad. ¿Te parece picar para arriba? Sí. Es porque, de hecho. No. Hay cosas que. Hay piedra que no se puede picar. Ok.
Es para ahí, es para ahí. Vale, lo digo porque salir por un lugar que no es la entrada no es tan mala idea, de hecho. A ver, pero vamos desbloqueando más. Vale, ¿no? Ya. Yo creo que se sale por aquí, ¿no, chavales? No tiene sentido que se salga. Sí, sí, aquí. Sí, por ahí, por la izquierda. Sí, sí, sí. Me desmayo real, ¿eh? Porque no tengo comida ni agua. Tengo agua. Sí, sí, bueno, agua, sí, por todo lado. Vale, no tengo más comida. Vaya vacilada me está. ¿Cómo? Es que es muy vacilante, tío. ¿Cómo? No sé, no sé. Perspectiva de Agustín. Bro, perspectiva de la grava, tío. ¿Por ahí? Sí, sí, es ahí, ¿eh? Porque hay que dar la vuelta. Es por aquí, es aquí. Que tenemos, Dalí. Ah, voy. Sí, sí, 100% por aquí. Te hemos dado como un voltio. Si es justo arriba, es aquí. Solo tira, o sea, me tiro al agua porque no hay manera de pasarlo sin tirarte al agua o. Sí, 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 había, sí, había. Me cago en la leche. Vale, sí, estés. Espérame, espérame, aquí ir juntos. Se quiere juntos los tres. Sí, 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 pero sí, chavales, sí. ¿Me podéis pasar comida? No me deja ni correr el juego. Toma, 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 toma. Es de la vaca, es de la vaca. Thanks. Voy picando de mientras. ¿De dónde eres, Tari? Yo de Perú. ¿Y vas con Malping o...? La verdad es que no tengo ni idea, pero de momento no... O sea, no notas nada. No lo suficiente como para quejarme. Hay más comida, Agustín, ahí en el piso. Eufonia de Latam, o sea, me refiero, deberíamos ir con Malping nosotros, entonces. ¿Ah, sí? O sea, deberíamos ir nosotros con Malping, verdaderamente. Ah, pues yo lo noto bien. Yo lo noto bien también. Dale, cucaracha. Escucha, escucha, hay gente arriba, sí. Es uno, ¿eh? Sí, pero puede ser que estén insistiendo los demás, sí. ¿Cómo se llama? ¿Veis el nombre? Quitaros el FOF, si no. Sí, sí, sí. ¿Queréis matarlo o si...? ¿O qué? Bro, sí. Si está solo, matamos, sí. Bro. A ver, si tiene muchas estrellas, podríamos ficharlo, ¿o qué? Sí, le vemos las Pero primero lo matamos, lo dejamos en el suelo y... Nuestros patrocinadores han establecido un nuevo desafío. Consiste en eliminar jabalís. Completa el desafío para obtener un radio de suministros. Lo necesitarás. Vamos a robarle. Está cocinando cobre. Este tío no es muy bueno. No será muy bueno. ¿Lo partimos o qué? Escucha, salimos corriendo. Está ahí, está ahí, está ahí. Sí. ¿Quién es? No, no lo mates, no lo mates. No lo mates, no lo mates. No, no, no. ¿Hola? Yo también era una pera. Pero me pegaron, me valió pito. Vale, Neptuni. He tenido tres oportunidades de matarla, yo, así que ella, no. O sea, súper contenta. No, gracias. O sea, yo veo a una persona y a un grupo de tres personas armadas viniendo hacia mí. Sí, sí. Y gritaría. Pero sí, bueno, sí. Huevazos. Es que vi a Darik y no se puede. Nada, está con un cuchillo. Pero me dio miedo. Pásatelo bien, Neptunia. De verdad, pásatelo muy bien. Pásalo bien. Tú, es para el otro lado, chavales. Para ahí. No la van a reclutar, ¿no? Son una mierda. Yo no puedo decir nada. Sí, hay que encontrar tres jabalís. Cada uno, o sea, nueve. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Qué queréis hacer? Escucha, no, 100% no lo vamos a reclutar, de verdad. ¿O sí? Es que 50 puntos muy poco, ¿no, bro? Yo no la conozco, yo no sé si sabe jugar mucho. Es ¿o que qué? Ese es el problema, en verdad, ¿eh? Que no sé si sabe jugar o no. Yo sé que va a saber jugar, tú vas a saber jugar, pero no sé si ella va a saber jugar. ¿Tú la conoces, Dari? Sí, pasa que no la conozco tanto. Igualmente, creo que a ver, tiene más puntos a Warzone que yo, le sabe, creo, a Warzone le sabe. Pasa que ya Micro no sé. Hostia, si le sabe al Warzone, cuidado, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, porque le he visto jugando a Warzone. Oye, espérame, ¿está...? Ah, no, no son jabalí. Bueno, bajamos por acá. Yo lo sigo, yo no sé dónde es, pero hay que bajar. A Neptune, la veces que... Ah, es que también lo he visto en clips también de Dead, así que siempre juegan Warzone.
Pues sí, los jabalíes, tío, en nuestra zona se había un montón, ¿te acuerdas, Joe? Tú vamos a hacer que primero mate 1-3, así nos aseguramos un suministro. Va, gente, no los veo, Mira el mapa, el mapa. Ah, vale, te vi. Muy buena idea, bro, muy buena idea, bro. Tengo uno aquí, creo, Vale. Sí, lo tengo. Ah, no, es un animal normal, su puta madre. En la selva no salían, ¿no? Y Agustín, necesito comer, Agustín, bro. Agustín, está muy lejos. Chillando, Reyes. Tengo 4 de carne, Jove, que estoy matando bichos. ¿Sí no, tengo. Sí, me acuerdo. Jabalí aquí. Este. ¿Qué leílo? ¿Qué leílo? Sí. Dale, al matarlo. Venga, mátalo tú. Mátalo. Bueno, vale. Fue su idea, está bien. Vale. Pues se aparece en jungla, Sí. Lo he visto por el FOP. Yo no sé si lo lleváis en Quacky Pro ese de los cojones, pero... Quacky. No, el tip de Minecraft lo enfriaron, gente. No, bien, que se maten ahí los guiris. Yo, nada más que tenga un franco, empieza la epidemia. Un franco, creo que es lo más difícil que hacer, un franco. Creo. Okay. Estamos a 400 metros y antes nuestra casa estaba como a 1000 y algo. ¿Que lo marcaron? ¿Cómo? En el agua no creo que haya jabalíes, pero puede ser. Pero lo hago de cambio. Hay otro aquí, chavales. Tengo un jabalí aquí. Vale, que lo mate él. ¿Vienes tú o qué, Jove? Voy. Yo no puedo ver a mi team en... A ver, no creo que vaya por equipo, ¿no? No creo. Porque a mí no me sale el que tú has eliminado. A ver. Va. Vale, 2. Ok, busquemos otro. Pero ese te pegó y no te quitó el traje. ¿Por qué no quitó el traje hace un rato? Creo que eran los mobs. O sea, al final... Bueno, que son mobs también esto, pero más rollo pelea, ¿no? A lo mejor. Pues sí. ¿Otro tenéis como un caballo? ¿Tenéis un escudo en medio de la vida y la comida? Sí. Yo lo tengo a la mitad. A lo mejor es eso lo que baja. O no. Puede ser. Pero hay unos pájaros muy raros en la jungla. Vale. Mínimo los 4 más sería lo suyo, chaval. Mínimo. De hecho, si encontráis uno, Dadico o yo, lo matamos ya del tirón, ¿no? Que yo podría encontrar uno solo, yo creo, en 4 sí, minutos. Sí. Tengo uno yo, aquí, lo mato. Tuyo. Nice. Solo encuentras tú, jabalís, por cierto. Sí, verdad, todos los he encontrado tú. Chaval, pero es que estamos de caída y no me ha contado. No me digas. No. Bueno, no, os lo juro, jamás te lo haría con algo así. Soy Agustín 52. ¿Sí? Perspectiva de Agustín. Es que, ¿qué cojones, bro? Tienen que ver un botón de piso. ¿Cuál es la posibilidad? Porque hay bichos, o sea, hay plantas jardinas que salen de la nada. Sí, ven... Eso es cuando pisas una mancha verde, ¿no? Sí, una mancha así de esas. Pues mola que estamos súper lejos y nos escuchamos aún así. Son muy polludos, tío, llevamos un walkie-talkie. Tenéis que tirar para la derecha, para ir a la base. Yo es que ahora mismo busco jabalíes, Sí, ya. Quedan 3 minutos, no sé si vamos a encontrar la verdad. Yo todo el rato que estuve solo no encontré ninguno, gente, así que... Llove, por Dios. Puede ser que no encontremos. Pero... ¿Hola?
Sería importante a menos que ¡ay! Él lo saque. No, 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 pero que hay que encontrarlo. Yo creo que en el ya, otro bioma hay más, ¿eh? Yo voy a nadar para allá. Si encontráis uno, dejádmelo, que no encontraremos tres. Pa. Estoy de acuerdo con... La verdad es que no es mala idea. Y hay que empezar a hacer armaduras. ¿Tú has visto cómo va, Darik? Necesitas tener primero la de normal, luego te haces la de malla con la normal, con la de malla te haces la de hierro, etc. Es difícil, es difícil. ¿Hola? Bueno. Sí, sí, te oigo, te oigo. ¿Y Darik? Sí, sí, también, también. Ah, ok. O sea, que no te puedes hacer la de hierro directamente, hay que hacer todas. Sí, sí, sí. Ok. Aquí es donde estábamos nosotros looteando antes y ha habido cofres también. No eran tan potentes como allí. Tú un jabalín 2 minutos. No me lo creo que no haya, tío. Si es que había 1 millón antes, bro. Toda de polla, de verdad. Ese cofre no creo que haya nada, agarrado el de arriba. No. Ay, puta madre. No quiero bajarme nada de vida. Igual los cofres GOTY ya los agarramos todos allá, prácticamente. Caballo, cabras. Todo está vacío. Todos están en plan, menos el cabalito. Dime gracias, papi. Soy tu salvador, papi, dime gracias. De verdad, no hay jabalíes, y me quedo en 40 segundos. Yo tengo cero, yo no voy a matar a nadie. Nah, lo cuentas tú nada, Yo he estado muy lejos igualmente. Ya. Sí, santo, no medio que ya vale, pero aquí tengo cero, así que yo ni voy a matar ya. Increíble, bro, qué pocos jabatos. Todos los animales del mundo he encontrado. Vale, Darik. Mira, si me sigues vamos yendo a donde tenemos un cofre y tal. Pasa que me he rayado porque he leído 4 caballos negros. He leído antes que los cofres, todo lo que creaban los humanos se restablecía. Es que no entiendo. Sí, es que antes de irnos lo cogemos todo. Más que tener mucho loot, realmente es ponerlo encima, plan... Gastarlo todo en armaduras, en armas y eso. Acá de joder, que flipa. Y háganse una bolsa, que... Que sirve un montón. Yo llevo una. Va. Sí, sirve un montón. Pero la he dejado en casa, pero solo tiene su espacio. Hay que pulsar shift o algo. No, son varios. Depende de lo que pongas, son varios. Nosotros no hemos hecho una bolsa de esa y solo cabían dos. Es que puedes llevar, creo, 2 stacks o 1 stack, pero si pones 5 de tal, o sea, puedes como que juntar un montón de ítems que junte 1 stack, no sé si me explico. Yo estoy llevando como 9 cosas ahora. Pido clip de tu chat. Va. Bueno, no sé si solo. No sé si solo el jabalí, complicado. Encima 3. Bueno, es que aquí no hay animales, Dari. Como puedes observar, no es esto el zoológico. Estoy en la casa, ya. Todo menos jabalí, puta madre. Creo que te has pasado, ¿no? Ahora encontraremos, vas a ver. Es verdad, verdad. Y yo, como has marcado tú a la otra punta, pensaba que habías marcado en casa sin querer. No, esto no es. Sí. Sí, estoy aquí. Vení. ¿Cuántos jabalíes he matado yo aquí en esta jungla, bro? Habré matado real 4 o 5, tío. Me toca los huevos, ¿eh? Bro, no está mi bolsa. Oh, mami. ¿Qué? Nosotros nos escondemos aquí, Darik. A ver, ¿cómo va? ¡Ojo! Estábamos escondiéndonos aquí y de repente, boom, pasó eso. Vale, todo bien. Uy, agárralo sin querer. Ahí, le dejo la carne. Voy a sacar comida también. Ok, vamos a continuar. Crear, en plan, hacerlo más habitable esto, tío. Más que nada para el orden, ¿eh? No es coña. Ya, sí.
Pero si se reinicia, bro. Sí, va a valer verga en realidad. Ya, es que va a valer verga, tío. Qué cojones, en verdad, Vale, hay que hacer un horno de los otros. Caballo, ¿dónde está la carne? Vale, bro, pídeme cosas y la voy realizando, ¿vale? Yo ve, tío. Yo voy a hacer lo del horno y meto el cobre y eso. Tú mira, no sé, mira otra cosa. Vale, tú vas a... ok. Lo que mejor es no traer, o sea, el horno, el comida de lo alto mismo. Horno. No, está cocinando si activas el PvP. Bueno, creo que está activado. Si está activado, creo que ya está, al final del día. Vuelta. Uy, se apagó el... esto. Lo que no entiendo es por qué no nos han marcado el objetivo que nos prometían, rollo... Todavía no ha llegado ese momento, son las 10 de la noche. ¿Eso no es mañana? Ah, hasta mañana no hay caza, ¿no? La pepita de hierro se consigue. Toma, Jove, bro, te voy a dar todo lo que tengo, ¿vale? Pon las pepitas ahí. Dejé mi pedernal, soy un estúpido. Amigo, tengo el inventario y no me está poniendo nervioso. Tengo que arreglar de alguna manera esto. No, esto no lo puedo. No hay cofres, creo, para ponerlo. No. A la verga. El hierro en bruto en el horno que voy a hacer ahora. Se tengo que hacerlo con el cobre que estoy haciendo. Vale, me voy a meter un rato y voy a hacer todos los crafteos ahí. Más mochila, otra mochila es buena idea. Y ya los divido. Hay que decir que la chica esta lo tenía ya el cofre, ¿eh? Ahí el horno, el alto horno. Sí. Puede ser que mala idea no hubiera sido llamar a Neptuno. Yo la hubiera llamado, pero como no depende. Necesito 4 de arcilla dura. ¿Hay? Yo no tengo. Creo que no, bro. Escuchen, al torno sí, tengo, hay casi quiero usar. Te la caliento yo ahora. Dale. ¿Qué decías? Que sí, aquí hay al torno, por si quieren usar, digo. De una. Hay al torno. Vale, herramientas de metal, esta va con 9. Puedo hacer 2. ¿Para qué me sirve 2? Pongo el hierro y eso aquí. Tienen que prender la fogata, eso no va a cocinar así, creo. Voy. Vale. Ok, esto me sirve para hacer esto, que me servía para hacer una espada. Solo tengo 2. ¿Y yo? Eso. Este, yo creo que primero hay la espada. Hay un. Ok, y importante esto. Que quiero organizar esto, así que voy a hacer otro de estos que no me acuerdo cómo era. Un saco. Cuero y. Tela, que bote tela. Bote tela. Yo me quiero por tela. He metido 27 hierro ahí. Voy a meterlo también. Metí todo mi hierro ahí, en 20 y pico. Ah, primero con las pepitas, espera. Tengo 20. Necesito 27. Vale. Una pantera, yo no me encuentro nada de eso. Y están tryhard los mobs realmente, se mueven muy rápido. ¿Cuánto cura? Vale, es buena comida esta. Ok, yo voy a meterme acá porque no quiero ser el primero que golpee. Voy a hacer un par de picos y voy a poner una mina natural hasta abajo, y voy a sacar lo máximo que pueda.
Dale, yo voy haciendo esa armadura. Ok, ¿y acá qué guardamos? Cosas para pelear. ¿Tú la tienes de malla ya toda? Se me llenó. ¿Tari? La mía es de hierro, ya he dicho. No, cota de mallas. ¿What? Malla. Es que primero... Claro, la has hecho con pepitas. Sí. Falta el lingote. Amigo, no me... Ah, la verga, pues guardar esto uno solo acá. Oye, ¿quieren pedir lo de los suministros ya? Tarea bien, vale, ¿no? Lo voy a pedir, vamos a pedirlo todo, va. Voy a pedir... ¿qué pedimos cada uno? Uno cada uno, ¿no? Yo diría... Chavales, es que es broma, mirad esto. Darik, mira. Salimos de la base, tres pasos y mira que hay delante. ¡Un jabalí, bro! Te lo juro. Te lo prometo. Vale, va. Ok, arma o armadura. Yo no sé si armas te van a dar mejor de las que tienes ahora. Pero podríamos intentar. Yo he visto que lo peor que te pueden dar en el loot de arma es una flecha, y así que ten cuidado. Hay cosas muy mierda en cada uno. A ver, yo creo que armas, ¿no, tío? Pero es que llevamos armas, en verdad. Y si cogemos... Vale. Vale, me la... ¿Cómo hago esto? ¿Armaduras? ¿Fortaleza qué es, bro? ¿Cómo uso esto? Ah, me está cayendo, ya, me está cayendo. Perdí una de armas, a ver si toca algo bueno. Si no... Bueno, ya ven qué pide. Jove, te estás perdiendo el unboxing. Mi comida desapareció, ¿por qué, gente? Hostia, no ve, hay que... 30 segundos para abrir, ojo. Hostia, ¿pero quién ha tirado otro? Yo son tres. ¿Ustedes no pidieron? Yo pedí uno nomás, Yo uno. ¿De qué has pedido? Te ha tocado el superbote, el euromillón. ¿De qué has pedido tú? No, pero no te pongas enfrente, que estoy sacando en medio hora. Ah, pero estoy abriendo este, abre otro, ahí va. Le di a la izquierda, vale. Pero escucha, que uno se fije, no podemos estar los tres abriendo. Que uno se fije alrededor, que no venga nadie. Eso, yo ve. Vale. Sí, puede ser. ¿Pero de qué lo has pedido? ¿De armas? Yo pedí de armas. Sí. Yo pedí uno. Pasa que, ¿sabes qué cosa? No. Yo le di varias veces, pero porque no desaparecía. Puede ser que sea un bug. Hay que reportarlo a veces que no. ¿Qué va, Dari? ¿Qué estás diciendo, bro? De verdad, tío. ¿Cómo se burla esto si no tiene bugs? Ok. ¿Es esto, pico de pedernal? Has conseguido una asa. Úsala para conseguir más recursos vegetales. Digamos que hubiera pedido de... Esto es lo que ha dado tu drop, Dari. Esta arma. A ver. No, pero esta la tengo, Tenlo si quieres, pero esta la tengo ya. Y acá hay otra arma, dicho, mira. Hay otra... Ah, es escopeta. Es que ya la tenemos. Ya. ¿No te ha tocado un sniper guapo? No. De hecho, no valió la pena pedir eso. Piden de armadura, si no ustedes. Porque nos dieron armas prácticamente que ya teníamos. Estos usa balines, ¿no? Gente, eso está bugueado, ¿eh? No voy a usar más porque me van a... Armadura, chavales. Ah, se puede hacer cofre. Dale, es que a lo mejor minerales es mejor porque tenemos para hacerlo, ¿no? No tengo ni idea, tío. Es que dará mierda materiales, tío. Ya, venga, pues armadura. Lo he tirado, bro. Vale, pides tu armadura, si no, y yo minerales. Vale, yo ya he pedido la armadura, bro. Voy a ser uno de alta calidad. Voy a ser una espada, gente. Tú, te he dado el saco antes y no... Has disparado tú, ¿no? Sí, bro. Te he dado el saco y no lo tienes. Te lo juro que no, bro. También te digo una cosa, el saco es muy difícil de hacer. No mucho. Vale, a ti te ha llegado pues uno, el espada, ¿eh? Ya tengo ofensiva. Un reportillo no sería de más. Y no vamos a ir a minar ahora, así que... A lo mejor un reporte tonto, Darik, al final no era tan... Que igualmente, a nosotros no nos ha ayudado nada, Darik. No. O sea, no, de verdad que no ha ayudado nada, pero... Bueno, por las dudas agarren a más uno y no va a ser que nos sancionen como el main de ayer. No, sí, yo no he cogido nada, Que no quiero aparecer ni en el Iceberg del Rich ni en ningún tweet de Jackie. Pero ligera cartucho tienen, verga. Chavales, me quedaba 4 segundos para abrir un cofre y sin querer pulsar la A y me he quitado. Vale. Jeringuilla. Oye, ¿cómo saco cosas de acá? Los minerales era una pluma. 8 arenas de cuarzo. 4 de tela.
Ok, ahí voy sacando cosas. Tenía muchas cosas acá, al parecer. Y un libro y una pluma. Ok, ahora a organizar todo. Madre mía, qué santa puta vergüenza. Vaya mierda. A ver, era matar un mosquito, tampoco podemos quejarnos. Ya, me han dado cosas de cuero, tío. Todo lo de cuero que te imagines, lo tengo otra vez, tío. Qué puto asco. Vale, mira, te voy a hacer lo de Maya ahora. Espérame que esas cositas... ¿Qué he cogido? ¿Algo sin querer? Puede ser. Bro, bro, pero es... Es que lo estás tirando ahí, ahí. Sí, sí, está repesado, pensé que estaba... Vale, igual lo que está ahí no sirve mucho. Tío, ¿no creéis que deberíamos ir a cazar a un gilipollas? No, 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 bro. Dame tus cosas, Agustín, tu armadura. Brother, te voy a dar una nueva, ¿no? Ya que estoy. Ve cogiendo. Yo diría de ir a minar, que ahora la armadura piola está. Está media cara. Acabo de ver y está muy caro, de hecho. Yo, o sea, me he peleado con un halcón que solo da plumas. Es que de verdad. Cuatro armas, gente. No sé si valga la pena llevar tantas armas. Pilla, Agus. Hola. ¿Qué es esto? Cajetilla de balines. ¿Esto cómo lo abro? ¿Qué? No sé para qué es la cajetilla de balines. Debería dar balines, pero no veo que nada, que da nada. Y ten. Bote y casco me falta, bro. El casco, para el casco no me ha dado. Tengo que hacer dos cascos más con pepitas que... No sé si hay. ¿Tú llevas pepitas de hierro? Bro, muy pocas, solo 46, toma. Aquí hay otro radio de suministro. Ese es mío, lo dejé ahí, pero... Es que a mí no se me consumió. Ah, vale, es que se le buguea. Pues pide Dari, cuatro, bro. Más, ¿no? Claro, Dari, coño. Mira, yo lo dejo ahí, si quieren usarlo. Dame el casco. No, que va a quedar cosas. Uy, ¿para cómo quites? Ten. Vale, la siguiente. Mucho hierro necesitamos, muchísimo hierro. Vale, he hecho hierro yo antes. Vale, estoy haciendo cuatro lingotes. Pues yo no sé cómo lo veis vosotros, pero la mina, ¿hacemos una mina natural aquí o vamos a una mina? Sí, no, vamos a una mina acá, creo. Es que... Vale. Sí, acá están las cosas. He dejado 9 de hierro. Voy a sacar un poco más de comida antes de irnos para abajo. ¿Picos no se pueden mejorar? Sí, tengo uno de hierro. Yo, de hecho, no puedes picar, si no me equivoco, el de alta calidad sin el piola. Vale, ahora me hago el de hierro y veo. Carne, esta es diferente de carne, ¿no? Estamos comiendo antes de bajar a la mina. Pero no quiero alejarme tanto, bro. ¿Y para qué sirve el azufre? Tengo una idea. Debe servir para algo. Por la duda, guárdalo. Recuerden que no hay duda. No vemos animales. Y los caballos no dan comida. Tengo entendido. ¿Cómo abro el saco, tío? No puedes. ¿Dale? Solamente pon algo en tu mano y le pones clic derecho encima del saco y lo guardas. La huevada es cosas que no necesitas a la mano, porque quitarlas es una huevada, porque se quedan al piso prácticamente si tienes el inventario lleno. No lo entiendo cómo ponerlo en el saco. O sea, agarras algo, lo tienes en tu mano. Sí. Y pones el clic
con el objeto en tu mano, arrastrándolo encima de la mochila y das clic derecho. Vale. ¿Me comparte algo de pepita para hacerme el pico o no? Yo Betty las usa todo, si no pillo yo. No, si es que con las pepitas no te haces. Si te haces la. En general, ¿no? Claro, pero está todo en el horno. ¿Cómo quieres hacer este pico para...? Tengo 4 lingotes. ¿Tú te has hecho un pico ya? Tengo una asada encima. Tengo uno. Pasa que se me está rompiendo ya porque estuve minando hace un rato. ¿El de hierro? Ah. Yo lo usaría más para armaduras, ¿eh? Y en plan, llevar picos de pedernal o de roca, de lo que sea, y el de hierro usarlo para picar el material tocho y ya. Para no gastar tanto hierro. Entonces minamos muy lento, ¿eh? Sí, también es. También. Bueno, o sea, es antiproductivo a lo mejor porque puede sacar más. También. ¿Qué dejar un pico? Ah, no, la gente se agarra el pico de. Toma, no quiere que me baje vida. Ay, un caballo, weón. Pensé que era un puerco. Esto más comida, pues no puede ser. La comida se gasta muy rápido acá. Creo que no debería comer ni bien tenga. Me falta uno muslito, eh. Creo que no debería comer ahí. Es que solamente recupero si tengo 20-20. Entonces. No sé, me asustó porque, bueno. Entonces, necesito mucho más hierro, pero mucho. Oro en bruto, ¿para qué sirve el oro? En algún momento usamos el oro. ¿Cuál es lo último que se puede hacer? A partir del azufre se hacen más cosas. Pólvora vamos a necesitar. Pólvora se hace con azufre y carbón, ok. El oro, no sé para qué sirve el oro. No sé si se pueden hacer. ¿El medkit? No, no tiene crafteo. Bueno. Voy a uno de esos. Ah, ya me he hecho la pechera de hierro, ahora os la hago a vosotros. Vamos picando hierro. Tengo. Ah, vale, hay que hacer otra para vos. Yo es que todo el hierro que he cogido lo he dropeado en cofre y lo damos a uno. Sí, sí. ¿Cuál es la mejor altura para conseguir hierro? ¿Lo sabéis? Yo no soy nada más graciado. Es que... ¿Por qué ha desaparecido un horno? ¿Qué versión estamos? Ah, lo agarré yo. Para llevarlo abajo. Ah, vale. Ok. Igual, tú dale hasta abajo. Porque al final el objetivo es el... El hierro ese de alta calidad. No existe la. Es que, tío, no sé hasta qué punto lo que quieren que haga. Que lo que quiere que haga el servidor es que vayamos a las minas esas, chavales. Hay minerales por todos lados. Sí, pero. ¿Sí te la quieres jugar? A ver, estaba una. En la cueva 6 no había nadie. Y es que, bro, vamos ahí, ¿cuánto hierro vamos a conseguir? Infinito. Yo haría una expedición, no es coña, ¿eh? No hay mejores armas que las que llevamos hoy. Yo por ahí no paso. Ya, eso sí. Metal de alta calidad. Esto lo puedo juntar, me hace uno de hierro más. Vamos a tardar en conseguir todo el metal que queremos. Metal de alta calidad, esto es... Por eso, no lo vi más... No. ¿Cómo lo ves? Fragmentos. ¿Hacemos una expedición o qué? Uno. Solo tengo para uno. Claro, tenía dos, me hice la espada. Me alcanza para uno más. Pude haber hecho el hacha. Está bien con la espada nomás. De hecho, el hierro que voy a juntar para hacer una... Yo no voy a ir, si van yo no voy. Es que yo no me sale a cuenta. Mira, acá hay hierro, acá podemos juntar cositas. Tío. Podemos ir dos, en verdad, ¿no? Y yo qué sé. Y el otro aprovecha para hacer otra cosa. Escuchen, si quieren yo me quedo. Pasa que yo no la veo muy factible ir.
Yo la veo, tío. Yo creo que va a estar igual de vacía, bro. Creo que va a haber un... Pero como nos encontremos los cuatro guiris locos, bro, nos matan. Ya, pero el caso está en que en la cueva 6 no había nadie. O sea, pero es, creo que es todo la misma cueva, ¿eh? Ya, ya, pero no queremos entrar hasta el final. Es que en la misma puerta había hierro infinito, bro. ¿A qué hora se acaba hoy esto? A la hora, a las 11 me gusta ir a cenar, yo no entiendo nada. Faltaría 40 minutos, aprox. O sea, en media hora nos van a decir las coordenadas de las bases a las que tenemos que ir. Que no sé si van a desactivar PvP ahí, porque si no se van a matar todos. No puedo ver la altura, gente. No, no sé en qué altura estoy. No me dejo poner F3. Ya, bro, vamos llove con una pila de roca, bro, en plan, con armas. Que nos vamos a hacer de valer, ¿sabes? Hasta que lo convence. Yo creo que es mala idea ir. Yo creo que con paciencia puedes encontrar acá casi lo mismo. Cuenta los cuadrados, pero ¿en qué cuadrado comienzo? ¿En la 100? ¿En la 200? O sea, no... ¿Qué altura es la de afuera como para contar? Espérame, tengo hierro. Solo 13. Ah, espera, solo tengo 13 de hierro. ¿Sabes qué cosa? Yo estaba en una buena mina, entre comillas, segura, antes de irme para donde estaban ellos. Hay de esas por ahí tiradas. ¿Saben qué cosa? Yo estaba en una mina antes de ir para donde estaban ustedes. Donde también había una entrada así con un... O sea, yo estuve ahí prácticamente 20 minutos y ahí me hice la armadura que me vieron cuando llegué. O sea, que ese tipo de minas hay en más lugares. Ah, pues nosotros antes hemos andado y no hemos encontrado más. Eso es una información muy interesante, la verdad. Sí, yo más que nada me iba a los lugares donde había estructuras y cerca de una encontré una mina así. No sé si era media especial, pero yo estaba ahí un rato. Pues vamos a buscar una que no sea... Venga, va, yo voy contigo, yo voy. Vale, si va una de esas, sí, yo. Espérame. Lo que yo no llevo el pico tocho, yo llevo el de pedernal. Vamos. Tengo que hacerme picos, yo veo un par de ellos. Yo llevo dos de pedernal, sí. Esto es mucho hierro. Y hierro de alta calidad y de alguna manera de guardar más cosas, que no sean más mochilas, porque realmente las mochilas no sirven tanto, que digamos. Vale, yo diría como alejarnos de las cuevas, pero buscando estructuras. Sí. Esa es una... Ah, no, pensé que era lo del cristal. ¿Agus? Dime. Faltas tú. Mira, acá hay una estructura, voy a ver si... Hay una. Hemos ido ya ahí antes. Ah, ha sido ahí, vale. No hay nada. Ahí ya estoy, chaval. Necesito comida urgente y necesito botar algo. ¿Vais bien de comida, tío? No, yo estoy cazando mientras camino. Esta carne no la estoy agarrando. Es otra carne. Voy a tener que farmear solamente vacas y ovejas. Estamos muy separados, Escucha, ¿cómo hacemos para lo que hablemos solamente nos escuchemos nosotros? Porque hace un rato en Neptuno se escuchaba. Creo que nos escuchaban solo nosotros, Pero... Mira abajo a la izquierda, se ven como dos cabezas al micro.
Sí, pero... ¿Cómo? ¿Neptuno no se escuchaba? Escuchábamos a la Giri... digo a la Giri, perdón, a la chica... Ah, es verdad. Vale, veo otra estatura ya al fondo. Sí. Hay dos, de hecho. De hecho, el de la derecha es de Mina, creo, si no me equivoco. Voy a ver. Vamos, sí, tiene pinta. Caballo para que no se... Mucho caballo para que no se puedan raid en plan coger, ¿no? Y tamear. Creo que se puede crecer una montura. Oye, puede ser que sea acá donde yo estaba hace un rato. Es que te digo que me agarré full hierro. Tú estabas muy cerca, what the fuck. Sí, al salir, si estás a la derecha de Agus, ya has tirado para atrás, sí, porque sí. Es por aquí. Sí, casi, casi, entonces está bien. Sí, aquí estaba. Sí, sí. Sí, acá de hecho sigue mi... Yo pensaba que eras Darik, porque yo conozco a un Darik en España que se dedica a las cartas de Pokémon, hombre. ¿Ah, sí? No, no. Sí, sí. Y tiene una colección ahí, tiene Charizards de primera generación que valen $5,000 y cosas así. Vale, vale. Muy loco. Sí, esto parece una zona minera. Está buena la mina esta. Seguía en la mesa, no pasó nadie por ahí. O sea, nivel, ni siquiera se acercaron porque ni siquiera despawneó. Si no despawneó es porque ni siquiera pasaron, porque eso es bueno. Porque no hay gente está por acá entonces. Estamos seguros, de momento. Yo estoy aquí, pero no sé cómo entrar. ¿Cómo? Una, hay una entrada gigante afuera. A ver. Ah, vale, vale. Mira, os veo a través de las cosas muy abajo, ¿sabes? Se va a romper el pico, eh. Qué buena mina, eh. Qué buena mina, cabrón. Minote, minote. Verga. Ok, el otro altorno lo tengo acá. El problema es sacarlo. Ese es el problema de estas cosas. Vale, acá está. Voy a hacerme un cubo de agua, tío. ¿Va a hacer water drops o qué, tío? La verdad es que no será mala idea por llevar agua siempre, pero me parece que no se va a poder. Igual intenté. Vale. Tengo para un lingote. Uy, bueno. Ahora ya no sé si vale la pena, ¿eh? Tanto hierro. Aunque, ¿para qué quiero el hierro ahora? Solamente para picos, de hecho. Porque ya tengo la armadura de agua. ¿Cuál es, tío? ¿Qué más puedo hacer con hierro? Bueno, armas. No, pues que armas también ya tengo todo prácticamente. Musket. Esta no sé. Chavales, un bicho de estos tochos, qué pereza. Espa, hacha asada. A trampas. Ah, la silla está acá. Se puede así de montar, acá estaba, weón. Vale. No me alcanza. Voy a tener que hacer una de pernal. Y pernal lo tengo, la puta madre. Alguien tiene dos pepitas de hierro, se los devuelvo. Pasa que me quedé sin pico y no puedo hacer nada. Tengo uno. Pero tengo hierro en bruto para que pongas. Vale, si puedes hacer yo pico ese, te lo devuelvo. El que es así como dorado nos renta, chicos. El de oro, ojo, es esto. Creo que sí. ¡Atención, participantes! Hemos restablecido los suministros de todas las cornucopias. Revelaremos las ubicaciones en el mapa. No, no vamos, ¿no? No, que las cornucopias no tiran tantas cosas que digamos. Yo fui... pero en nuestra spot no había mucha gente buena, ¿eh? No, ¡ah, no, ya me acordé! Jovi, tú fuiste el que me dio un espacio. Tú fuiste el que me empezaste. ¡Ah, fui yo! Sí, sí, sí. Sí, era en plan de saludo. Ok, ok. ¿Sabes qué cosa? Eso. Había un arma en ese cofre. Pasa que no puedo agarrarlo porque tiene la hotbar llena. Solamente se pueden llevar ahí. Nah, yo tenía dos espadas y una lanza, pero no quería ponerme a pegar ahí. Vale, opción, nos quedamos minando. Vamos a la cornucopia esta con armas, que no va a tener nadie, y los matamos a... Yo iría a la cornucopia. Sí, bueno, no, picamos hierro, picamos hierro. 2000 metros, que me estás contando. No, 700, la 3. Escuchen, si van a ir a la cornucopia, mejor vayan a la cueva, que realmente es este. Ahí te encuentras mineral asegurado. Y mosquitos. Y mosquitos.
¿Qué? ¿Cómo va con este? Tío, es que qué pereza, antes le he pegado 500 flechazos, bro. Mira, las panteras cómo serán, que se han matado a todo el mundo, y las serpientes también. Sí, sí, falta las armadura. Como que yo veo una y salgo corriendo. ¿Cómo me falta armadura? ¿Qué me falta? Ah, craftearme la piola. Sí, ya sé, ya sé. Ah, la de hierro. Ah, claro, es de hierro también, por eso que era hierro. Mira a tu izquierda, Agus, pensaba que era una puta pantera, me he cagado. ¡Hostia! Buah, he pegado un chillido. Es que de lejos parece una pantera negra. Necesito mucho hierro, Son 8 por 3, 24. ¿Qué más hierro? Como siempre, demasiado y muy. 24 por 9. Claro, ¿no? Porque son por no, pepitas. 110. Hay un material 12? Más allá del. ¿Cuántos? De esto, 24 por 9. Si tú, vital. He descubierto un. ¿Qué? Bro. He picado para arriba y he salido en un sitio tope de guapo con agua. Arriba. ¿Qué? Y está lleno 216, de materiales. O sea, no, 20 aquí. Por. Bueno, de... Ah, claro, como 200. ¿Qué hablo? Claro, 200. Le dije 112 y era 216. Bueno, todo mal, Pantera o serpiente, GG's. Se ha cargado medio servidor. Que aún no lo voy a sacar mejor. Yo, había esta ballena, en verdad, Cazar una ballena estaría guapo. Moby Dick. Tengo que dejar algo. Me pone nervioso, no sé qué dejar. Pensaba que me moría ahogado, No, sería muy triste. Sí. Era muy triste morir ahora, realmente. ¿Sabes qué cosa? Llevar 4 armas, no sé si va a ser. Por cierto, si tenemos que hacer PvP, okay, chavales, en plan, no sé si estáis de acuerdo, pero deberíamos jugar a la superioridad, O sea, jugar a la superioridad, rollo, en plan, ponernos de acuerdo y empezar a disparar todos al mismo y partirlo y luego ir rotando, ¿sabes? Sí, sí, Agustín, tienes un. Vale. De hecho, sí, es buena idea. Pasa que. Bueno. A veces puede salir mal si estamos haciendo lo mismo. Helpéame, que es que no lo puedo matar, te lo juro. Que aguanta. Qué buena, cabrón. Helpéame. Recién caigo. Helpéame. Ay, no puede ser. ¿Qué dejo, gente? No tengo nada que dejar ahí. El cordero no, pues ni. Tengo que comer algo. No puede ser, de verdad, No sé qué dejar. Era para no cocinar nada todavía, creo. Uy, agua. Vamos, acá hay hierro, así que me quedo. ¿Qué pasó? Tormenta, chicos. Atención, participantes. ¿Quién dispara? La tormenta está por llegar. Los jugadores que estén expuestos al terminar el tiempo serán eliminados por la tormenta. Mucho cuidado. Deben buscar los bunkers para estar a salvo. Estos serán marcados en el mapa. ¿Cómo salgo de aquí? Vale, lo que hay que hacer es irnos, ir a la base. Oye, fuera por sprint, qué locura. Y yo, hay que irnos, ir a la base, coger lo más importante e irnos a un búnker, de verdad, Os lo digo en serio. Sí, sí. Escucha, están a 4.000, 5.000, 3.000. El más cercano está a 2.500, el búnker 7. Ah, no, el búnker 6, 1.600. Sí, sí, sí. ¿Por dónde salimos, bro? No sé por dónde salir. Escuchen, yo diría 10 minutos más acá. ¿Sí? ¿Quieres ir ya? Porque. Vale, 5 minutos más aquí. O sea, tienes razón, pero jugársela. Vale, es que pasa que, ¿cómo va a ser mañana? O sea, ¿nosotros vamos a aparecer ahí mismo y salimos? O sea, ¿con el PvP se activó, cada uno se va por su lado? No creo. No, ya mañana respawnamos donde nos va, en el búnker que estemos. Pero por eso, o sea, mañana respawnamos en el búnker, pero habrá más gente ahí.
Sí, sí, pero supongo que habrá pacto de caballeros para salir del boom. Sí, 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 al principio no se podrá. Entiendo, vamos, si no será una balacera y se acabó. Tú, el sprint está yendo a matar a todo Dios, yo creo que tiene un equipo tocho, eh. Sí, pero sería en plan, no sé, no lo veo, pero bueno. Lo que nos vamos a quedar para la mañana es todo el metal que haya en los cofres, yo creo. O sea, todo el metal y balas y armas, ya está, es lo más importante. Todo lo demás sí lo podemos conseguir, ¿no? Lo que no sé es cómo salir de la cueva. Eso es lo que yo estoy ahora mismo preocupado, bro. Vale, ya sé, ya sé. Oh my god. Es que se matan. Es que se farmean. El búnker más cerca está a 1000 metros. Sí. ¿Seguís dentro? Sí. Hay que ir a la... a la base y todo, ¿eh? Yo saldría ya, así, Dani. Va, va, va. Y si nos da tiempo, nos armamos un poco con el hierro. Sí. Lo que no sé es cómo salir, ¿eh? Espérate, Dani, te veo, voy contigo. Ah, la salida está por allá. Yo sé por dónde ir, creo. Vale, iré. Vale. A ver, espérame, más hierro. Chicos. Sí, ¿qué pasó? He leído el Discord. Ha puesto un admin. El PvP estará activo ya sea dentro o fuera de los bunkers. Ok, entonces no nos conviene ir como que al principio porque... ¿qué vamos a estar ahí campeando hasta que acabe el tiempo? Estoy de acuerdo, con Darik. Hay que entrar en plan, hay que quedarnos campeando hasta que quede un minuto y nos metemos. Dale. Nos hacemos, de hecho, yo me haría algo en plan abajo y cuando queden 20 segundos, shifteando los chavales, rompemos y nos metemos, ¿sabes? No hay escudos ni nada, ¿no? No, en plan... que yo sepa, no. Vale. Vámonos, Dari, porfa, que me están dando... las cavernas. Va, ¿quieres ir de dónde? A la... a la... A la base hay que ir ahora. Sí. A coger lo importante. Y hacemos hierro ya, nos hacemos armadura de hierro, así ya luego vamos bien. Por si acaso alguien nos quiere pegar. Yo, ¿tú dónde estás? Yo estoy aquí medio de hierro, pero supongo que... yo estoy fuera ya. Ah, vale, ya saliste. Vámonos, vámonos. Bueno, estaba picando carbón aquí, sí. Vale, saca arriba, saca arriba. Entonces, No lo sé si es ahí, ese es el problema. A ver, sí, 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 saca, saca. Estoy seguro. Escuchen, podemos hacer monturas para caballos que hay un montón fuera de la casa. Aunque... ah, bueno, no, pues todos van a tener armas. No sé si está buena la idea. Si son muy rápidos los caballos, vale la pena, si yo no. Yo creo que no, gente, nos vamos a dar más que lasquearlos, creo que es otra cosa, Esa gente está yendo al búnker ya y por eso muere, yo creo, chavales. Siendo sinceros y honestos. Sí. Habrá pros campeando búnker, etc, etc. Sí, de hecho, sí, esto, eso de hecho. Esperemos que en el nuestro haya poca gente nomás. Vale, te espero que, Darik. ¿Y Jove, dónde se fue? ¿Salió? ¿Se salió o ya? ¿Estáis fuera ya? Sí, pero no te vi, no te vi. Habéis salido por otro lado. ¿Cómo? O yo. No, no, nosotros hemos salido por... sí, sí, nosotros hemos salido tal cual. Dale, ¿cuántos años tienes? 26. ¿Te lo has tenido que pensar? Sí, se la ha pensado. Es que ahora cumplo y digo, para, ya cumplí o todavía falta, no. ¿Cuándo? La semana que viene, el 28. Dale, lo ganas y ya tienes premio. Ojalá. ¿Para dónde era? No nos desgollamos por 100.000 dólares ninguno aquí. No. Lo peor de esto es que yo, te lo juro, sería el típico que llegaría a la final y diría, pactamos, chicos. Sí. Porque soy así, ¿no? En plan, al final soy un chaval que no le sabría bien quedarse un premio que hemos ganado todos, ¿sabes? Lo sigo. Hay que repartirlo, si quedamos dos al final, como los juegos del hambre. Literal, literal. La peli. Hecho así. La gracia. Gastamos 5K en un reservado. Escucha, acá hay otra entrada de mina. Claro. 5.500 euros en un IRL, en un reservado, con gigolos y bueno, ya lo demás. Con gigolos. Con gigolos. Es para ahí, ¿eh? Yo iría, sí. Igualmente. Es que eres ketchup, ¿eh? Eres un ketchup, por si no lo sabía. Pero soy salsa de tomate. Que me estoy quedando solo, vámonos. ¿Ya se está en España, Darik? Sí, 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 para lo de la velada, la última velada fui. Ah, hostia.
¿Estabas luego en lo de sprint? No. No, no, no. Ah, ahí te hubiera visto. En lo de sprint yo también estuve, pero no veía a nadie, iba muy ciego. ¿Tú nos vimos? Es que a lo mejor tú estás dentro de la casa, no sé, yo llegué estuve una hora. Guau, yo estuve por dentro y por fuera, por todos lados. Eso era una locura, eh. Matt, muchas gracias por la sub. Tenía el buque al lado. Bueno, si cierra el bunker con un hacha. Me vas a pedir una copa y te la ponía María Becerra. Tengo hacha, pero sí. No creo que se deba poder hacer eso. Puede ser igual. Vale, pues que nos quedamos en el inventario, chavales. Cualquier cosa que te sirva para mejorar tu armadura, o si puedes, hazla ahorita. Lo bueno es que la armadura no se gasta, tío, y no hay que ir haciéndola. Sí se gasta, sí se gasta, ¿eh? ¿Sí? Se gasta lento, pero ah, se gasta. Ah, hostia, sí. Pero cuando haces la nueva, no se gasta, ¿no? Planterada nueva. Ah, puede ser. No, no me fijé. Todos a los bunkers a tomar por culo, ¿eh? Sí, de hecho, el más cercano es el 6. Podemos ir al 6 y pasar por el Cornupia. Por Cornucopia. Soy disléxico. Que pilla de camino. Va. Ah. Vale, pon los hornos ahí. Buah, tengo un stack y medio. 62. Yo también tengo solo un stack. ¿Qué es esta, tío? ¿El qué? La fogata, que si la puede encender alguien. Flechas, no necesito flechas, gente, no tengo arco. No sé por qué estoy llevando flechas. No sé tiempo para botar eso. Antorchas, palos, cosas así, pero que se hacen en un momento quitarlas del inventario, ¿sabes? Amigo, no sé cuánto tengo que agarrar de acá. Ah, creo que vi que los últimos 15 minutos no había PvP, ¿eh? Puede ser en un itinerario que dieron. No me suena, tío. Es que suelo leer poco y un itinerario de Minecraft. Por el chat global del Discord se están quejando. Vale, dicen 15 minutos antes de terminar el contador desactivaremos el PvP. Va, ya ves. Vale, vale, en 5 minutos desactivan. Vale, nos vamos de chill. Quedamos 5 minutos acá armándonos y vamos tranquilos. Ok, gente, ¿saben cosa? Voy a hacer otra bolsa. Yo creo, otro saco. Oh, no. Pitas, flores. Tembro, una azada para ti. ¿Para qué cara jugar de roca? Qué asco. Lingote de hierro, tengo uno acá. ¿Tengo más hierro por acá? No. Ok, esto lo guardamos, no vamos a usar ahora eso tampoco. Azufre, no vamos a poder guardar todo el azufre, así que... Lingote de hierro, pita de hierro. Y okay, tengo para otra parte de armadura. Voy a ser así que se vaya quemando. Creo que me voy dos partes más hoy día, eh. Si sí, da tiempo de llegar en 15 minutos. No, estamos a 1800, gente. Nos recontra da tiempo. Yo creo que llegamos en 5. Otro horno de estos me diría ahí. Momes, aquí lo ha matado Ghost. En 5 ni cagando. Ah, no, con la estamina no. En 10. Chas mal. Ah, van a decir ahora lo del PvP. La tormenta iniciará en 20 minutos. Los jugadores que no estén refugiados en los búnkers, repito, serán eliminados por la tormenta. Por favor, ya vayan a cuidarse. Termine de hacerse este y me hago los pantalones y me voy. Necesito 4 más. No dijo nada. No. Tengo encima, Dale. ¿Cobre es importante o lo estoy dejando? Porque no sé, pero hay un montón. Es para hacer armas, ¿eh? ¿Alguna? La pistola de dardos se hace con cobre. Lo llevo. Escucha, la de dardos es para tirar efectos.
Sí, sí. Vale. Hay uno que paraliza un dardo, eh. Stop. Pilla las granadas de impulso, yo veo. Granadas de impulso. Tengo un stack de hierro, lo meto aquí en el dedo de chavales, Dari. Mete, mete, mete. Aún no puedo, no puedo. No se puede hacer otro. Sí, pero cuesta cobre. Tengo cobre igual, creo. Sí, tengo cobre. Aunque falta quemarlo. Necesitamos el horno. Para hacer balas necesitaremos lo que he dicho antes, el azufre, sufre. Para hacer pólvora. Sí, sufre con un carbón. Ahí lo acabo de ver también. Tengo un stack así también de azufre. Ok, chavales, yo tengo el inventario perfecto. Yo estoy ya para salir incluso, ¿eh? Imaginadlo. O sea, lo dejo ahí y si queréis algo avisadme, pero no tengo nada más que hacer. Vale, yo diría esperar 2 minutos más, salimos cuando falte 1 minuto para el PvP y ya. Sí, 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 literal. Vale, 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 vale. Granadas de impulso. No sé a qué se refiere, estaba. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron el al Rich! A chuparla. ¡No mami, lo mataron! ¡Han matado al Rich! Bueno, el iceberg. Se viene tweet. Oye, pues si lo matan a él, ¿quién nos espera a nosotros? Nada, si ha matado al Rich es porque, a ver, no es por nada, pero Rich es muy bueno en Minecraft vainilla, ¿sabes? Si ahora está jugando tan tranquilo, no sabe las stats de las armas, le viene un pavo y le enchufa 20 headshots, pues... Minecraft vainilla, sí, puede ser. Lo peor que yo le decía vainilla también cuando empecé a jugar. ¿Qué se llama Minecraft vainilla? Pues qué raro, yo me acuerdo que lo vi de Lu, creo que era, diga, ah, mami, su serie se llama Minecraft vainilla, le gustará la vainilla, digo yo. No, no era Minecraft vanilla, no sé qué versión. Capítulo 6, ponle. Ah. Lo bueno es que los Giri no tienen un servidor en conjunto con este mod desde hace 3 años. ¿Cómo sabe? Estoy agarrando tú que lo farmeo todo yo. Déjale algo. Hay que agarrar este. Ya está, me hago los cascos, me hago el casco y ya está. No sé si servirá para los headshots el casco, pero yo lo voy a hacer por las dudas. Claro, que tampoco no me dicen mucho porque realmente los somos, los hice yo. Pero para todos. Ahora, de momento. Tú, se pueden hacer trampas muy fáciles, ¿eh? He visto una de oso, bro. Sí, y minas también. Explotan. Pero no sé de dónde se saca la TNT. Lloviendo, ¿what? La tormenta, chaval, estamos muertos. Aquí le vamos ya, ¿eh? Vale, pero podemos hacer las armaduras, ¿no? ¿Cuánto lingote tienes? Agarra todo lo que... Mira, espérame. No, pero acá yo haría en plan las armaduras para los tres. Ir todos iguales, ¿no? Tome, pepitas y una espada o algo. Acá hay... Chavales, sabéis que mañana lo que tenemos que hacer es sencillito. Nos hacemos 3 picos de metal o 4 picos de metal y ya por las armaduras de metal tocha. Sí, las piolas. Mataron a Neptune. Ojo, espera, Neptune estaba cerca de nosotros. Está George Northbound por aquí, eh. Sí. Vamos tirando. Bueno, quedan nada, ¿no? Se va a quitar ya el PvP. Ah, bueno, es verdad. Sí, quedan 10 segundos de no PvP. Vamos yendo, chavales, va. No me deja picar nada, ¿qué pasó? Queridos participantes, daremos inicio al pacto de caballeros. Vale, vámonos al Bunker 6. Sí, pasamos por la cornucopia. Y también mañana ya de paso, chavales, lo que haría yo sería hacer unas sillas de montar y nos tameamos un par de caballos. Vale. Sí, no es mala idea. O sea, lo importante yo creo mañana es acabar con la armadura tocha y caballos los tres, pero eso sería la polla y las armas máximas que nos puedan dar en cada momento, porque... Sí. Desde luego, yo creo que las armas que se pueden conseguir hoy son estas. Sí, creo que son las mejores. ¿Tú eres full hierro ya? Agustín, corre. No, me faltan las botas. ¿Y te ha sobrado algo? Tengo... pasa que lo tengo en bruto. Pero sí que me sobró.
O sea, sobrar, si quiero hacer las botas, no. Pero mejor que se hagan ustedes. Ya, pero lo suyo sería hacerse cada uno suyo. No bueno. Ir to full y nosotros. ¿Qué vamos a ir? ¿A la cornopet? A la 3, ¿no? La tormenta iniciará en 15 minutos. Al los jugadores que no estén refugiados en los búnkers serán eliminados por la tormenta. ¿A qué búnker estamos yendo, chavales? Al 6, pero primero pasamos por la cornucopia 3. A ver si no agarraron nada. Ya que no hay PvP, aprovechemos. Ok. Pie de camino. Oye, lo de hay que un señor bebiendo, aquí. Yo tenga que beber de una cantina en vez de poner la boca para arriba. ¿Hay algo? Cositas. Nah, eso va a estar vacío, ¿no? No, bro, hay de todo. Hostia, qué locura. Pues pilla, pilla. Sí, hay cositas, sí, falta hay hueco, voy. Ven, ven. Voy. Hay un dardo de parálisis. Sí. Yo tengo un dardo de parálisis, pero si no tenemos lanzadillas. Hacha de hierro, bro. No sirve. Hostia, qué bacana. Hay un arma que no me deja coger, ¿eh? Para hierro. Ah, no sabe. Zero point. Ojo, la seis. ¿Cuál, bro? Sí, creo. Va con estas balas, ¿no? ¿Esta puede ser el subfusil? Ah, no la puedo agarrar si no lo tengo en la mano. ¿Y la cajetilla qué es? Pillar las balas, ¿eh? Sí, pero necesitaría muchas más balas. Si no, no me sale la cuenta. Las armas se cogen en el inventario principal, bro. Ten cuidado con eso, Jove. O sea, no puedes meterte en el inventario malo. Sí puedes cogerlo todo. Madre mía, qué chetada. Llevo una escopeta muy chetada, ¿eh? Yo no encuentro escopeta. Llevo dos kits médicos. Parece que llevo una buena arma. ¡Wow! ¡Dios! ¡Dari! ¡Estamos! Va, 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 bien, chavales, bien, va, va, va. Lo que te he dicho yo, ¿me la has escuchado? Sí, 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 sí. Vale, vale, que lo tengas muy en cuenta. Faltan balas, botiquines, chavales, se pueden coger todo, ¿eh? Me he puesto todas las armas de hierro, ¿eh? Hacha, bala, pico, muy buenas las armas, muy buenas las armas. No tengo ni uno. Esto no sé cómo sirve. Llevo tres, ahora te comparto si quieres, bro. Tengo vendas, sí. Vamos. Vamos. El tiempo. ¿Verdad? El sí, tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Sí, seguro. Y yo nos vamos a morir aquí haciendo el gilipollas a lo mejor, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Verdad el tiempo? No, sí, digamos. Pero hostia, 1400 metros, la bro. La tormenta iniciará en 10 minutos. Repito, la tormenta iniciará en 10 minutos. Jugadores que no estén refugiados en los búnkers serán eliminados por la tormenta. Si no llego, me cago encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo dejo el Minecraft. Sí, sí, ya, gente, sí, de chill. No estamos nada mal, ¿eh? Falta tener la armadura de hierro. Mañana nos ponemos sí, sí. Armadura... Bueno, intentamos la otra. Tal cual. Vamos nadando.
Darik, ¿tú qué haces? ¿Tú juegas al Minecraft? Sí. De hecho, es como mi main. Ah, vale. Nosotros somos Fortnite player. A los dos. Va a que line, le sigo también acá. No escupimos. Bueno, él empezó en Call of Duty. Sí. Con el gran desafío. ¿No te suena? Épicos momentos, tío. El gran desafío del equipo Team Alpha contra Team Gref 2016. Leipas. Yo me los veía, ¿eh? Yo me los veía después de los subidos. O sea, lo hacíamos porque nos gustaba mucho, yo, te lo juro. Yo, de hecho, no recuerdo que ganara mucha pasta ni mucho menos, O sea, no era que... Y luego lo hiciste presencial una vez, ¿no? Sí, no gané nada, te lo juro, con eso. Nah, pero se nota que, bro, lo pasáis bien. Y el pique que había y todo. Gente, no se sigan. Era la polla. No se sigan. Esa era la máxima juntada de creaciones de creadores de contenido que... O sea, en plan, si no hacías eso, tampoco ibas a... Y son tranquilos porque no saben si yo, pero no se sigan. ¿Qué hacemos, Noja? Dari, aparecemos en el bunker que va a haber gente con esta escopeta, rollo. ¿Qué pasa, chavales? ¿Vamos así o nos la guardamos? Yo diría ir, o sea, como sea, da igual, pero es que escuchen, corren porque estamos muy lejos. Nada, si hemos avanzado 1000 metros en un minuto. ¿Qué mil? No. ¿No? 300. No, tengan cuidado, de verdad no se confíen, pero vamos rápido. Me estás asustando, Darik. Sí, no, los dos soy yo, pero es que... Vale, si no hay nada malo, sigamos. Bro. ¡Cocodrilo! Solo corre. Atrás mío, ¿no? Chavales, lo del puto cocodrilo de mierda, me cago en su puto. ¿Cuánto te ha quitado? 10 de vida, bro. De doble golpe. 10 de vida. Sí. A la verga. Pero él va con cota de malla, ¿eh? No, pero lo que hace la armadura es subirte la vida nomás, ¿eh? No creo que no tenga mucha armadura, o sí. Vale, llevamos chile. Por un momento me asusté. Por un momento digo, vale, el caimán va a ser el plan rollo vida real, me va a empezar a arrastrar para el suelo, no sé qué. Estamos cerca. Escuchen, por un momento la sudé. Sudé frío, ¿eh? Porque yo calculo más o menos... Sí, un minuto. O sea, 1000 y pico bloques en tanto tiempo, pero olvidé calcular la estamina. La estamina y también los mobs, que las plantillas un poco más y me meten el dedo por el culo. Sí. Igual tengan cuidado que no llegamos. Estamos a 100 y pico bloques. ¡Hostia! Corre. ¡Dios, qué susto me ha dado el cocodrilo, nene! Yo veo, pero no me lo dejes ahí, bro. Dios, me he cagado encima. Atención, participantes. La tormenta iniciará en 5 minutos. ¿Pero eso qué? ¿Que nada más que se activa Death? ¿Quiero estar? Yo creo que sí, ¿no? Llegué, weón. Un segundo que sube frío, de verdad. Yo digo que aquí no habrá nada, no sé por qué. Es depende la que de cómo sea lejos, la... Bro. Sí, nosotros están a 7000 metros, camino, todos. No tenemos ninguno estamina, cerca. No, nah, pero es... O sea, todos están a 7000 metros de todos, ¿entiendo? Bueno, sí, pues. Rollo es así, de ese rollo. Vale, llegué, gente. Ah, pues sí que hay gente. Llegué. Hola, hi. ¿Solo estás tú? ¿Hola? Creo que estás solo. ¿Chaje? ¿Hola? Hola. ¿Estás solito? Hola. Es chica. Sí.
Yeah, what's up, Sylvie? Are you alone? I met one guy earlier. I have one person in my alliance. But now you have met three. 3 plus 1, 4. Do you want to be a team? You won't? No hay nadie más acá, eh. No hay nadie más acá. I think we have to think about it. Okay. Is soy gringa? Where are you from? Which part? No! Marbella. Albacete. Uf, huevón. Vale. No sé que nos caiga un meteorito. ¡Eh! Hey, I'm going to Miami liados. Soon. Okay. No sé que caiga un meteorito y te pasamos. Guarda la liados. Caña, coño, me cago en la. Yeah. Ahí llegó Roberto. No. No. Ey, qué guapo. Hola, Roberto, ¿quieres ver mi arma? Manda mi amor, ¿qué dijiste? 3 minutes. ¿Quieres ver mi arma? Quiero ver tu arma, a ver. ¿Quieres mi tremendo rifle? For the whole, like, 4 hours. Yeah, I know. Oh, ¿alguien tiene algún traje para prestarme? No, justo me lo acabo de echar, güey. Pues muy mal, tío. No pensó en el enemigo. Están con arco. Ah, es Agustín. Yo digo, what the fuck, tiene arco, güey. Hostia, que dropean botiquines las cruces rojas de ahí. Mentiroso. Mentiroso, no dio nada. Hay que trolear. Chavales, nos quedamos fuera en la puerta hasta que quede un segundo y nos metemos. A ver qué pasa. A ver el último que se meta gana. Yo me voy a quedar aquí hasta que queden 5 segundos. No hay huevos de ir a tocar el árbol de allá y regresar. No tiene los cojones que hay que tener, Darik. Ándale, a ver, póntelos. ¡El avión, Carrion! Ese árbol, lo tocas y vuelves. Te doy un rifle. Tengo tres rifles yo. Tengo yo 700. Te doy 500 bits. ¡Ah, ese güey! Mira, ese güey. ¡Uy, uy, 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 uy! No me lo creo. ¿Lo está haciendo? No me lo creo. No me lo creo. Sí. Digo, no era ese árbol, ¿verdad? Pero bueno, ya fue. ¡Ay, ay, bye, bye! Sí, oye, era ese árbol, te lo juro. Se lo dije, era eso. Ah, vale. Pero tú no lo vas a hacer por lo que quiera que sea, ¿no, Roberto Zeng? Y eso que te das cuenta que se tardan unos 40 segunditos. Yo no voy a salir ni de chiste, ni de pavro, mierda, salgo. No quieres ser ¿seguro? El épico, ¿no?, del día. Me miran acá, de hecho, el lugar más este... Me llama, me dice... ¿Qué cojones es ello, tío? ¿El qué? Se te robó tu maní mano. Para, la verdad que sí, ¿para qué mentir? No estaba cerca. Mi maní sea, chico, mi maní. La tormenta iniciará en un minuto. Rápido, corran, escóndanse, pero sobre todo, vayan a los bunkers. ¿Quién cree mi aquí? Que el Rich justo antes de morir había matado ya al dragón del Endy y al Wither, así que bien, estamos todos chill. Más exagerado. Sí, pero había picado Bellrock, ¿eh? Que yo no sé si tú has picado Bellrock alguno. Sí, claro, coño. De hecho, lo han matado unos creepers, bro, de una granja de pólvora. ahora vemos todos los clips. 10 segundos para que se acabe este... O sea, cuando empezaron empecé el día, no sabía que iba a acabar en un búnker con Roberto Zayn vestido de pollo frito, ¿ves? Por ejemplo, eso ya me ha sorprendido. Rico. ¡Ketchup! ¿Se cierra? ¡Ketchup! Se cerró, ¿eh? No pasa nada más. Ha copiado, Agus. Escuchad una cosa. Manos arriba. Pobre Silvia, ¿eh? Sí, no están entendiendo nada. Estamos aquí a putazos. Sácale tú, Agustín, tu pistola. A ver la otra que tienes, Agus. Diablo, look at that. Mira, Roberto, esa nene. Mande. ¡Hala, chavalo! Oye, bien erizo. Este mete, sí.
Armentín, dice. Pero lo peor de todo es que yo creo que el arco es lo que más daño hace. ¿Tú lo puedes creer? Roberto, ¿tú dónde eres, bro? ¿De dónde? De México. Ah, hostia, vale, vale. Sí. Hablaba de inglés a la perfección, digo, tío. Ah, pero es que yo fui maestro de inglés un tiempo. No, real, título. Real, o sea, no mames, en serio. Jálenlo, no, ya. No mames. No mames. ¡Ey, Silvi, no andes de grosera! Don't suck. Chingados. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Es... Robert... Ay, buenas noches. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Buenas noches! ¡Hello, everyone! Oye, bien, hoy día, ¿eh? Hoy no le pregunté al final, igual mañana según nos vemos, pero... Ah, no acabo todavía. Sobreviví un día más, ¿quién lo diría? No como Rich. Puta, no mames. Vaya día, ¿no creen? Pues felicidades, Rivaldo. Este día ha sido una completa locura. Créeme, para ser presentador he estudiado todas las ediciones anteriores y nunca había visto algo tan fuerte como esto. Oh, sí, y quiero destacar los monumentos. Ha sido una completa locura. ¿Qué les puedo decir, chicos? Este año la presidenta lo dio todo en la planeación de estos juegos. Además, todos estos monumentos son tributos de nuestra historia. Es como si los participantes vivieran una simulación de todo lo sucedido en esa época. Debo admitir que para ser uno de los primeros juegos de la presidenta, ha dejado la vara muy en alto para las futuras generaciones. Eso, y ni decir que ha sido algo muy interesante, lo de las criaturas que se inventaron. ¡Oh, sí, sí! ¡Felicidades, Shinji! O algo así se llamaba, ¿no? No, Cornelius. Es el tardígrado. Lo curioso es que no fue creado por nosotros. Los tardígrados son animales microscópicos conocidos por poder sobrevivir a cualquier ambiente, clima o temperatura. ¿Cómo me para hacer eso a la mañana? Bueno, al ser tan resistentes y difíciles de vencer, decidimos modificarlo y hacerlo un poco... Ah, más vale, son los bichos que aparecieron hoy. Aunque los días restantes vendrán cosas mucho más interesantes. Ya has terminado. GG. Un día más.